Buenas noches para todos, un cordial y afectuoso saludo. Esperando que estén todos en sus casas, gozando de buena salud, en unión de sus familias. Gracias a la Junta Directiva de nuestra asociación, de la CART, por hacer esta distinción de coordinar este webinar, de compartir con ustedes lo que hemos aprendido a través de los años con el manejo. La primera fase del webinar hablaremos de lo bueno que hemos aprendido y evolucionado en el tiempo, las cosas malas que debemos y tenemos que conocer para tratar de evitarlas, y algunas cosas feas, lo menor obviamente, y hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo para poderlas erradicar. En la segunda fase del webinar haremos el conversatorio. Tenemos una nómina estupenda, una nómina maravillosa, de altísimo nivel. Nada menos y nada más que el presidente saliente de AMECRA, el doctor José María Busto, viene desde México, de la comunidad de Hidalgo, la ciudad de Pachuca, ortopedista, traumatólogo de vasta experiencia, cirujano de rodilla, de hombro, multiarticular. Es el creador, diseñador del Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México, en la Ciudad de Pachuca, el Centro de Alta Excelencia FIFA. Nada menos y nada más también que Dani Martínez, entre pecho y espalda, tiene múltiples, varios mundiales de diferentes categorías, categoría sub-17, sub-20, categoría de mayores. Es el médico actual, coordinador en jefe del Departamento Médico de las Selecciones Nacionales de la AFA de Argentina. Es una verdadera distinción para nosotros tenerlo esta noche. El doctor Fernando Radiche, un hermano para nosotros, les aclaro que es el que está a la derecha de la pantalla. Entre pecho y espalda también trae consigo un cargamento de olímpicos, de preolímpicos, de mundiales, un experto en cirugía articular. Tiene incluso estudios de alto nivel en gestión hospitalaria. Fernando goza de una experiencia maravillosa en el campo del deporte. La nómina nacional no se queda atrás. El doctor Figueroa, conocido por todos, cirujano excelso de hombro, de rodilla, ha escrito libros al respecto, muy valiosos, con una gran experiencia en el manejo de los deportistas. El doctor John Byron Alzate, excelente profesional, viene de la ciudad de Medellín, lástima el equipo que representa, pero tiene un gran valor para nosotros, para las nuevas generaciones. Su enseñanza, es un profesor increíble, con una vasta experiencia en el manejo de los deportistas, cirujano de rodilla de exportación. El decano, sin duda, de la medicina deportiva en Colombia, el doctor Hernán Luna Villamil, un gran amigo, un parcero, muy cercano a mi corazón. Conviví con él muchísimos kilómetros de recorrido en las eliminatorias, en los mundiales, en las actividades. Su conocimiento es increíble y su inteligencia y pausa más. El doctor Héctor Fabio Cruz, conocido por todos, una experiencia también y un recorrido maravillosas en el deporte, experto en ciclismo de alto rendimiento, transitó el mundo entero con los ciclistas y lo mismo con la pelota, con el balón. Tenemos una espectacular. Primero aclararles a los más ortodoxos que de verdad para Dios no existe en la medicina del fútbol la medicina famosa basada en la evidencia, eso hay que aclararlo. Pero si te gozamos y tenemos bastante experiencia en la medicina del fútbol, hay una medicina basada en la experiencia que tiene algún tipo de valor y tenemos la fortuna y la oportunidad de poderla aplicar a nuestros pacientes, a la población en general. Estoy absolutamente convencido que casi todos ustedes han tenido esta experiencia, les ha pasado muchas veces. Buenas tardes, doctor Choa. No, pues imagínese, mi hijo es un deportista de alto rendimiento y no sé, se lastimó, tiene lastimadas las dos rodillas. Dígame qué tenemos que hacer. Yo creo que este muchacho es un alto rendimiento, pero en chatear.
o el jugar PlayStation. Tenemos que ser un poquito solidarios con los padres, tratar de educarlos de manera cariñosa, no brusca ni agreste para no generar conflicto con los padres, pero tratar de que estas personas dejen de estigmatizar y de colocar en una bolsa de fantasía a estos niños, porque generalmente el producto final no es bueno. Desarrollan rápidamente mayor rebeldía en la prepubertad, en la adolescencia. Estos son niños y tienen que funcionar como tal, no son atletas de rendimiento y mucho menos deportistas élite. 7.700 millones de personas habitan nuestro planeta Tierra. La mitad están decididos a exterminar el planeta. Miren ustedes que solamente 203.300 personas de esas 7.700 son considerados deportistas élite, menos del 0,1%. Son individuos, personas que dedican su vida exclusivamente para el deporte, mantienen sus resultados en el tiempo. Uno tiende a meter en la misma bolsa a los deportistas de élite, de alto rendimiento, incluso los profesionales. Yo creo que hay que hacer también una aclaración de términos aquí. Esta frase me parece estar escuchando a Pacho, que perder es como ganar un poco, o que pueden ser iguales pero distintos. Y es verdad, son iguales, pero son deportistas distintos. Los deportistas profesionales de alto rendimiento pueden asumir actividades paralelas a su deporte. Hay ingenieros, hay empresarios, hay industriales, hay personas que venden cosas en la calle, son informales, pero también simultáneamente pueden ser de alto rendimiento. Las metas son habitualmente similares. Los deportistas de élite y los profesionales generalmente, habitualmente, reciben emolumentos económicos por su actividad. Los de alto rendimiento no es una constante. Ser élite es un comportamiento. Uno puede ser élite en cualquier tipo de profesión, pero ser élite en el deporte amerita de ciertas circunstancias especiales, como una dedicación absoluta y exclusiva para su actividad deportiva. Un ingrediente adicional muy importante es que su comportamiento social debe y tiene que ser impecable. Todo esto asociado, por supuesto, a una disciplina y un sacrificio extremo. Los que llegan a ser élites en el deporte son bastante pocos, como ya lo vimos. Y aquí nos cabe la teoría de Darwin de la selección natural. Solo y exclusivamente los más fuertes sobreviven y logran mantenerse en el tiempo con un adecuado nivel competitivo. Pero son los que son fuertes no solamente física, sino también mentalmente, y que mentalmente tengan la capacidad de adaptación psicosocial. Esos son el grupo muy pequeño, ínfimo, que logra llegar a ser elitista. Lo increíble del fútbol es que uno puede tener personajes tres en uno, como Cristiano, sin duda, que es un élite ineludible, con un nivel de profesionalismo increíble y un alto rendimiento que se ha mantenido en el tiempo. Por ejemplo, Romario, un gran profesional, pero si usted lo invitaba a chupar el día anterior a un juego, el hombre iba, chupaba, bailaba y luego jugaba el otro día y seguía siendo una figura. Y hay un tercer grupito de gocetas que en vez de estar haciendo consulta, en vez de estar haciendo cirugía a la gente pobre, se dedican a entrenar dos y tres y a veces cuatro jornadas a la semana. Y este es uno de los cabecillas de ese grupo, el doctor Alzate, de futbolistas que tienen un altísimo nivel de rendimiento a pesar de ser rodillones, incluso han competido internacionalmente en campeonatos paramédicos. El fútbol sin duda es el deporte más importante de este planeta. Miren ustedes que el 4% de la población mundial juega fútbol. Eso equivale a 300 millones de personas. Una empresa de entretenimiento muy poderosa, con inversiones millonarias. Acuérdense, los derechos de televisión son cifras astronómicas. Miren ustedes que un jugador promedio de la Liga Premier puede incluso ganar hasta 44 mil euros a la semana.
Pero también tenemos que mirar la otra cara de la moneda con respecto a los deportistas, específicamente en el fútbol. Ellos pueden recorrer, galopar, transitar más o menos en promedio 10 kilómetros en un juego de competencia, en un juego oficial. Y 3 a 4 kilómetros en entrenamientos 3 a 4 veces por semana. Eso sumando, restando, multiplicando y dividiendo son 22 kilómetros semanales, pero 2 kilómetros semanales asociados al impacto y a la colisión del entrenamiento de la competencia. Eso genera sin duda un desgaste osteomusculoarticular. Osteomusculoarticular es finalmente la artrosis. En el año 2017 se vaticinaba, se pronosticaba que de los 300 millones de practicantes del fútbol, el 25% de esa población, o sea, 75 millones, iban a tener lesiones del aparato osteomusculoarticular. De ellas, el 25% corresponden directamente a nivel de la rodilla, más o menos, mal contado, 18, 19 millones de personas en el planeta Tierra. Y de esos el 25%, podrían ser 5 millones de personas, van a desarrollar artrosis. Pero lo simpático de este vaticinio, de este pronóstico, es que de esa artrosis el 50% personas menores de 45 años. Es una cifra escandalosa. Y es que la historia natural del futbolista es esa, la destrucción articular. Este es un gran amigo. Pedro Antonio Sape Jordán, cuando tenía 16 añitos, en el año 69, debutó en primera división en un equipo de media tabla de aquí del Valle del Cauca. No puedo decir el nombre por razones obvias. Y Pedro trabajó y transitó su vida en el deporte casi durante 40 años. Estas eran las radiografías de Pedro en el año 2009, sin rodillas, con una destrucción articular severa. Y a mí me llamaba profundamente la atención cómo él manejaba esa franca dificultad a punta de mejoral, de sulfato de magnesio, y ya comencé a conocer desde esa época el famoso extracto de aguacate. Lo bueno de esta experiencia de trabajar con deportistas es que uno tiene un nivel de aprendizaje altísimo, pero no de la literatura, no de la bibliografía, no de la evidencia. Uno aprende mucho de sus, de los propios y de los ajenos. He aprendido que esta es una población especial. He tenido la oportunidad de operar a algunos de estos deportistas, pero también tengo claro que no son, ni más faltaba, superhombres ni son máquinas. Y ellos no logran, como nadie lo va a lograr, superar los tiempos biológicos de Dios. Sí es, sin duda, está claro en la literatura que la condición físico-atlética de estos deportistas supera de lejos la de la población general y por ende tienen una mayor y mejor capacidad de regeneración tisular, de cicatrización. Pero me pregunto si realmente la recuperación más rápida es la ideal. ¿Qué es más importante? ¿La biología es más rápida en los deportistas o no será que al tener tantos estímulos de rehabilitación, 2, 3 jornadas diarias, es que se rehabilitan mejor? Yo pienso que eso es lo que está funcionando. Humildemente pienso y me sostengo que no es que se recuperen más rápido. Estoy es convencido de que la recuperación de las lesiones del aparato osteomusculoarticular en esta población deportiva sin duda es mejor que en la población general. Pero yo no creo que sea por la biología solamente ni por la juventud. Es porque se hacen rehabilitaciones supremamente intensas en esa población, porque ellos se dedican exclusivamente para eso. El proceso deportivo, las diferentes fases, ha mejorado muchísimo. La selección y escogencia de los talentos, la preparación y entrenamiento y finalmente el lanzamiento de la competencia han mejorado de manera dramática en los últimos años. Y esto es debido a que hay una inversión económica importante, pero una inversión económica con dos vías. Hay una capacitación continua de los actores, un monitoreo estricto y un seguimiento juicioso de esos deportistas, porque representan una inversión económica muy importante. Y los empresarios y las canteras de los equipos de fútbol en general tienen que hacer un producto final de altísimo nivel de calidad,
con INVIMA, con ISO 9001, con todos los juguetes, para que sea un producto de buena calidad, comercializado y pueda hacer en algún momento la inversión de vuelta. Actualmente ofrecemos o se ofrecen mejores condiciones para desarrollar el talento innato. Los muchachos de ahora, los talentos que se capturan, tienen alojamiento, alimentación, educación, cosas que no tenían en las zonas rurales o marginales de donde vienen. Es una población supremamente joven, por ende muy vulnerable, socioeconómicamente pobre, por no decir el 95% vienen de zonas marginales. Esto hace que tengan un nivel de frustración muy alto y por ende una altísima deserción de la actividad deportiva. Lo feo y lo malo de este proceso es que persisten, a pesar de estar en el 2020, modelos que existían en tiempos de bárbaras naciones, modelos de explotación, de esclavitud. Porque estos actores del conflicto social, los empresarios, los manejadores, carecen de estatura ética y moral y utilizan a estos muchachos como un comercio y como una forma de explotación, tener ganancias económicas. Sin duda tenemos un mayor conocimiento de las ciencias básicas del deporte, muy distinto a lo que pasaba hace 25 o 30 años. Se conocen todas las guías, la psicología, la sociología, la fisiología, en fin, hemos crecido muchísimo en el conocimiento de las ciencias básicas del deporte. Pero definitivamente la biomecánica, la cinética y la biofísica nos han enseñado muchísimo y nos han permitido de una u otra manera asegurar en los deportistas que el retorno a la actividad deportiva sea responsable, seguro y eficaz, evitando relesionarse y evitando fracasos de procesos de rehabilitación equivocados. Y esto, sin duda ninguna, es un plus para nuestros pacientes y podemos extrapolar a la población general. Miren ustedes esta criatura, esta niña de 17 años, que cumple 6 meses posoperatorio de su rodilla izquierda. Juega de extremo izquierdo. Se le realizó una reconstrucción del ligamento cruzado anterior con un HQ y se le suturó el menisco lateral por un asa de balde. Al sexto mes, la niña comenzó a presionar, el entrenador comenzó a presionar, la familia comenzó a presionar. Entonces, a pesar de que no estaba de acuerdo, activamos lo que llamamos la lista de chequeo al sexto mes posoperatorio. Habitualmente lo hacemos al noveno mes. La niña en esa oportunidad no tenía dolor, no tenía inflamación, el patrón de la marcha era bastante bueno, la atrofia muscular nada dramática, un análisis psicológico y de kinesiofobia bien calificado y uno se pregunta si la niña estará ya lista para comenzar a darle el alta médica. Quiero que miren con detalle la tabla. Esta imagen es la rodilla derecha, la rodilla sana, que es la que están viendo, y esta es la izquierda. Esto es el cuádriceps y aquí están los isquiotibiales. Si volvemos a analizar en la plataforma de salto con el software para revisar cómo lo hace bastante bien, muy alineada, con una profundidad de salto adecuado, con una pelvis bastante simétrica, sin inclinación del core, yo diría que una rodilla bastante bien calificada. Pero miren ustedes el mismo día, 5 de septiembre, la evaluación de la rodilla izquierda. Un salto muy corto, una rodilla que cae en un valgo dinámico y mira cómo pierde todo el equilibrio, prácticamente tiene que apoyar con su brazo para no caerse. Entonces esta niña, sin duda ninguna, no está apta para darle la oportunidad de iniciar la actividad en campo, porque los riesgos que tiene de relesionarse, de volver a romper el ligamento cruzado anterior de su lado enfermo o romper el del otro lado, son supremamente altos. La importancia de la evaluación biomecánica secuencial es que miren ustedes casi 6 meses después, esto es septiembre, esto es febrero del 2020. Mire cómo
Estas torres se han equilibrado bastante bien. Y miren ustedes la diferencia, el core perfecto, la saltabilidad similar, la rodilla normal sin valgo dinámico, la pelvis completamente estable, sus hombros igualmente a la misma altura, una caída perfecta, punta de pies, talones. Y cuando uno revisa esta secuencia, lo amarillo era la rodilla operada y mire desde septiembre dónde estaba y mire en febrero dónde está, 6 meses después. Es aquí donde autoriza la alta médica. Pero el alta médica, quiero aclararles que por lo menos bajo nuestra óptica es diferente a autorizar el retorno a la competencia. El alta médica no es nada diferente a autorizar trabajos de campo de simulación, trabajos adaptativos, mientras que el retorno es cuando ya uno decide que no hay restricción. Pero hay una zona, una interfase que llamamos la zona peligrosa o la zona de candela, donde el riesgo es altísimo. Y no sabemos realmente esa interfase en tiempo cuánto se puede demorar, porque eso depende de cada deportista y de cada patología. Pero lo que tenemos claro es que si uno no transita esta zona con prudencia y de la mano de alguien que lo lleve, para evitar que se cosa o que lo tuesten en la parrilla, las cosas no van a funcionar. El retorno deportivo precoz e imprudente es e irresponsable, sin duda, tiene un mayor índice de fracasos. Por eso la puesta a punto debe ser de manera gradual, escalonada y progresiva. Y ahí siempre teníamos un problema entre la alta y el retorno deportivo. Por eso es que aparece ahora un nuevo actor, un nuevo integrante del departamento médico que hemos denominado el readaptador deportivo. Este es Mirna, es el perfil especial para este tipo de oficio de readaptador deportivo, es un perfil bastante especial. Preferimos que sea un exatleta que haya competido en alto rendimiento, ojalá fuera un élite. Ellos están educados profesionalmente como edufísicos, son expertos en análisis de marcha, en reforzamiento muscular, pero tienen que ser mucho más expertos es en el tejido del deportista, en conocer lo que es el dolor, lo que es el miedo, el pánico escénico del retorno y el manejo de la ansiedad. Y si uno va con este readaptador deportivo de la mano, las cosas van a funcionar muchísimo mejor. Es aquí cuando el readaptador deportivo considera que es el momento y la lista de chequeo se completa al 100% y la curva de riesgo se aplana, habitualmente al décimo mes en el ligamento cruzado anterior por hablar de alguna patología, es cuando el cirujano, el que operó el paciente, no necesariamente tengo que ser yo, cualquiera, se tiene que reunir de manera ineludible con el médico de la institución, con el readaptador deportivo y con el fisioterapeuta para tomar decisiones de orden colegiado y consensuado y así de manera responsable autorizar el retorno a la competencia. Hemos evolucionado muchísimo, es maravilloso tener casi que el corazón de un atleta en la mano, conocer la fisiología cardiopulmonar nos ha permitido diseñar entrenamientos fisiológicos, entrenamientos coherentes de manera individual. Poder cuantificar esto es algo maravilloso que hace 25 años era imposible. Y esto ha permitido que la prescripción del ejercicio y el diseño del entrenamiento se hagan con la mayor carga posible, pero con el menor desgaste osteomúsculo-articular. Eso es lo que se llama la periodicidad del entrenamiento. Entrenamientos coherentes, entrenamientos biológicos, donde usted previene las lesiones, pero le saca el máximo de rendimiento al deportista para que las cosas funcionen. Y ese es el gran valor que tenemos en el tema de la fisiología cardiovascular. Pero la cinética y la biofísica no se quedan atrás, porque es que uno poder aplicar la mayor fuerza, la fuerza máxima que tenga un deportista asociado a un movimiento en específico, no solamente evita las lesiones musculares que teníamos antes, muchísimas, ya mucho menos, y sin duda tenemos la oportunidad de optimizar, facilitar y mejorar el rendimiento deportivo.
Hemos evolucionado de manera dramática en la detección precoz de la sobrecarga, del sobreuso, del síndrome de sobredosis del ejercicio y de esta manera preveniendo las lesiones. Se ha invertido muchísimo en tecnología e innovación. Es que tener uno la posibilidad de conocer el ácido láctico, la CPK en el campo de juego, en el camerino, en la cancha de entrenamiento es una maravilla. Asociado obviamente a sus ventajas de tener un monitoreo continuo del comportamiento social, porque también se hacen tamizajes y valoraciones muy periódicas de sustancias psicoactivas. Esos exámenes de laboratorio que en otrora costaban un ojo de la cara, porque esto hay que hacerlo 2, 3 veces al mes, incluso en alto nivel de competencia a la semana. Esto es una forma muy costo efectiva de disminuir los gastos y de tener los exámenes de laboratorio que se necesitan juiciosamente para prescribir y prevenir el ejercicio y prevenir las lesiones. Es bueno, el Refrotón es bonito, es barato, es portátil. Yo creo que incluso el Deportes Tolima, el doctor Restrepo podría darles uno. Hemos aprendido, hemos evolucionado con la rehabilitación de una manera loca. Lo llamamos una rehabilitación de altísima calidad. Y es que los médicos del deporte y los fisioterapeutas se han venido entrenando en estas tecnologías de manera increíble. Son capaces, bajo visión ecográfica o a mano alzada, hacer microelectrolisis percutánea con corriente galvánica, electroacupuntura, punciones secas, estimular los procesos biológicos de cicatrización, bloquear el dolor. Sin duda, para un objetivo, una rehabilitación más rápida, pero segura, una rehabilitación y obviamente hemos fortalecido la teoría que hemos tenido toda la vida, que todos los programas de rehabilitación se inician con estímulos variados en la corteza cerebral. Si usted no estimula la corteza cerebral, el paciente no se va a rehabilitar. Y ahí arranca un tema fundamental para nosotros, y es que la técnica del Katsu nos ha ayudado muchísimo para tratar de resolver esas atrofias posoperatorias insuperables, que son dolor de cabeza, que el cuádriceps, que los isquiotibiales vuelvan a la fuerza, al tono, al tamaño, a la circunferencia que tenían antes de la lesión, específicamente el ligamento cruzado anterior. Estas fotos son de Dohwa rehabilitándose en lo que se llama la terapia de Katsu. Miren que es un torniquete en el extremo proximal del muslo que lo que hace es generar una hipoxia. Todos ustedes conocen esta técnica, estoy absolutamente seguro. Son mayores de 45 años. Es una técnica milenaria de origen oriental, donde la oclusión vascular en la base del pene ha sido el tratamiento ideal de ellos para la disfunción eréctil y para la impotencia sexual. Eso hace que se hipertrofie la musculatura del pene y logre mantener o sostener una erección tonificada, duradera, para que lo saquen a uno de la plaza en hombros. Pero es importante entender el tema a nivel de la musculatura, por ejemplo, del cuádriceps. Cuando uno hace la hipoxia o el estímulo con ese torniquete o con ese aditamento, al haber una hipoxia transitoria, el segmento de ese segmento corporal se produce un estímulo a nivel del eje hipotálamo hipofisiario, a nivel de la corteza cerebral, que va a producir masivamente la hormona del crecimiento con diferentes estímulos que van a terminar en una respuesta de hipertrofia muscular. Todo parece indicar que en el centro del valle, más o menos por Tuluá, desde muy temprana edad usan esta técnica. Pareciera que este muchacho hubiera sufrido de este estímulo desde que era muy joven, muy niño. Los métodos de recuperación también han evolucionado de manera loca, todo con el objetivo de erradicar el ácido láctico, los radicales libres, de todas las variantes que tenemos acceso, la criocámara sin duda, estar a menos 15, menos 20, menos 50 grados centígrados, fantástico para los deportistas.
Pero sin duda, por lo menos para mi gusto, la presoterapia con este aparato es uno de los métodos modernos de recuperación. Lo entiendo como clave, no solamente por su oficio de remover el lactato, los radicales libres y las toxinas musculares, sino porque produce un efecto sedativo reparador increíble. Ustedes saben que los muchachos después de una actividad deportiva de alta intensidad prácticamente no duermen, les coge las 4 o 5 de la mañana después de un juego por tanto estímulo y ellos no concilian el sueño y no pueden descansar. Después de un masaje sedativo de esas características, tipo presoterapia, se recuperan mucho más rápido. ¿Qué decir de la nutrición coherente? Sin duda es el pilar fundamental hoy por hoy del rendimiento deportivo, siempre con el énfasis de un alto contenido de proteína de suero. La leucina y su metabolito, el hidroximetilbutirato, son fundamentales. Pero hay que estar atentos, hay que estar auditando y cuidando mucho a los muchachos de que no tomen esa cantidad de porquerías que ofrecen en el mercado, en la parte comercial, porque potencialmente pueden tener sus prohibidas. Noticias RCN con Ricardo Henao. La pesista María Isabel Urrutia logró hoy una hazaña para el país al conseguir la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. El primer movimiento fue perfecto, el arranque inmejorable. No puedo negar que es una satisfacción personal participar de un logro como estos, de contribuir humildemente de alguna manera a conseguir un objetivo. Pero quiero ser muy enfático y lo digo humildemente que no son las cirugías las que logran estas preseas o estas medallas o estos galardones. Es el esfuerzo de un equipo multidisciplinario y de un deportista, como el caso de María Isabel, con una disciplina, una normatividad y un compromiso increíbles. Siempre diré lo mismo, mis mayores y mejores logros se los debo sin duda a mi equipo de rehabilitación. Esto me parece simpático porque también de mi experiencia lo bueno es hacer amigos de lo que los demás detestan. Lo malo es no poder hacer algo más por mis pacientes. Este tipo de situaciones, de eventos adversos en un muchacho tan joven, que se produce una lesión de toda la esquina, del ligamento cruzado posterior, del menisco, una multiligamentaria, prácticamente una luxación de la rodilla. Eso es lo malo. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos hacer algo más para ellos, porque definitivamente es complejo. El deporte no está exento de esta cultura asquerosa de la corrupción, una cultura donde todo se vale. La poca estatura ética y moral de los vinculados en el deporte, en la parte dirigencial, es enorme. Hay muchos intereses económicos, yo eso lo entiendo. Y hemos tenido que soportar a veces intentos de soborno e incluso amenazas cuando no hemos querido acceder a las peticiones de dejar permanecer un deportista, de dejar ingresar a un deportista que no ha pasado de manera adecuada un chequeo médico de ingreso. Los médicos no estamos exonerados de esta, insisto, asquerosa práctica y hay que estar muy atentos para erradicarla. Igualmente la traición, característica bien frecuente del ser humano, que también por lo mismo se ejecuta la traición. Habitualmente los departamentos médicos son zonas de paz, de tranquilidad, de armonía, donde uno recibe a los futbolistas para atenderlos. Pero, también el departamento médico es la plataforma o el trampolín más importante para iniciar un caos en un equipo de fútbol, un caos institucional. Es ahí donde comienza a fuego lento, a fuego de leña, a cocinarse la traición, donde los chismes, donde las intrigas, se multiplican de manera increíble, de forma exponencial. Y es la responsabilidad del médico el que debe parar, suspender ese tipo de actividades y corregir. Porque si no lo hace, no hay ninguna duda que siempre estará alguien listo para cortarle la cabeza al médico deportólogo, el médico institucional. Y habitualmente, el que tiene el hacha para cortarle la cabeza
históricamente nos hemos dado cuenta que son sus mejores amigos. Lo feo, la envidia. Tuvimos la fortuna de tener aquí a nada menos y nada más que al profesor Andy Williams, el año pasado, que nos acompañó en el Congreso Internacional. Yo le pregunté al profesor sobre la envidia de sus colegas con él. Acuérdense que él es el más exitoso, o por lo menos de los más representativos en el planeta Tierra en cirugía de rodilla. Ha operado, o opera a todos los deportistas de altísimo rendimiento, no solamente de la Liga Premier, sino de Europa en general. Y él me contestó: Beto, tranquilo, que alguien debe hacer este trabajo. Y luego me contestó, o sumó, diciéndome: todos somos importantes en lo que hacemos, pero no todos podemos ser protagonistas. Yo me quedé pensando, me encantó la respuesta, no lo puedo negar porque yo venía pensando lo mismo de años atrás. Pero insistiendo, porque yo soy relativamente intenso, y le volví a preguntar: doctor, ¿pero usted cómo maneja eso? ¿Cómo maneja esa envidia con sus colegas? Y me dijo: me importa un culo lo que digan mis colegas. Trabajar con deportistas es una distinción, es un privilegio, es un viaje fantástico, no lo puedo negar. El nivel de aprendizaje es todos los días, a toda hora, pero el costo habitualmente es muy alto. Y es alto porque del anonimato uno puede pasar al desprestigio. La vida familiar está habitualmente muy comprometida. Cuando uno está en plena actividad, en una actividad deportiva de estas, está 24/7 los 365 días al año. Me preguntan los fellows y los muchachos más jóvenes: doctor, profe, ¿pero billete largo? ¿Largo? ¿Cómo no? Ni más faltaba. Regulimbis chimbis. Yo creo que perdemos plata en no estar en el consultorio ni en los quirófanos que nos dedicamos al 100% de esta población. He aprendido a tener precaución y tener respeto a los tiempos de Dios. Mis mayores errores han sido por vanidad, no tengo ninguna duda. Hay que tener cuidado y precaución en el retorno a la competencia. Esa ha sido mi obsesión en los últimos años, estudiar de manera detallada la parte biomecánica o las diferentes ciencias que me permitan medir y disminuir el riesgo. Los tiempos de cicatrización para cualquier ser humano son los mismos, pero precipitar a una persona a la competencia antes de estar listo para llevarlo a la inmunda, sin duda. Para los más jóvenes, una reflexión: los que quieren trabajar en el deporte, respeten los tiempos de Dios, respeten los tiempos biológicos, porque ustedes no lo van a poder modificar. Cancelen, borren su vanidad como terapeutas, todos la tenemos. No hagamos lo del burrito vanidoso, que estaba chicaneando mucho porque había cargado a Jesús y lo aplaudían cuando Jesús transitaba. Los invito a que estudien esto. No se convierta en el burro vanidoso, porque no sirve para nada. Hacerlo rápido no es hacerlo mejor. Créame que la medicina del deporte es como el sexo. Entre más despacio, muchísimo mejor y más satisfacción. La última reflexión para los más jóvenes, insisto, no te lances al vacío, a lo bruto. Si tienes alguna duda, por pequeña que sea, siempre pide ayuda, que algún experto siempre estará dispuesto a ayudarte y apoyarte. Gracias a ustedes por su paciencia, por su generosidad. Gracias a la CAR, bien hecho. Vamos a iniciar en un par de minutos la segunda fase. Les doy un poquito de tiempo para que le echen hielo al vaso y mejoren la altura del whisky. Y ya estamos nuevamente con ustedes para disfrutar de nuestra nómina espectacular de invitados. A ver, Daniel, ¿estás listo? Daniel, dice, soy Diego. Eso, Diego. Dieguito, excúsame, pueden, Diego. Ya pueden compartir, doctor. Ok. Tenemos una nómina fantástica, como ya la conocen. Voy a rogarles encarecidamente a todos de que me apoyen en ser cortos, concretos, lo más sucintos posibles en sus intervenciones.
para efectos del tiempo y sobre todo no fatigarnos tanto. Estoy bastante impresionado con la presencia de muchísima gente. Ahí tengo un problema. Abren el... Arrancamos. Su señoría Paula, profesor Ginás, arranco la segunda fase o les doy un minuto más. Yo creo que podemos arrancar, estamos todos conectados, pendientes, Beto. Bueno, de nuevo muchísimas gracias. Vamos a comenzar con el más catano, perdón, con el más decano, escúcheme, Hernán. No catano, no sé por qué dije eso, debe ser porque conozco tu cédula bien. Con el decano de la medicina deportiva en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo, Hernán, de la medicina de fútbol? ¿Cuál es el objetivo específico del médico que trabaja en el fútbol? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Para dónde vamos? Cuéntanos, por favor. Buenas noches a todos los presentes en este webinar. Muchas gracias, doctor Ochoa, por la invitación al mismo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, bastante bien. Ojalá te acerques un poquito más al micrófono. Es que si todos apagan sus micrófonos y sus cámaras, nos va mejor. De acuerdo, doctor Ochoa. Considero que dentro de los límites de la ética médica y social, el objetivo de la medicina del fútbol, en el ambiente del fútbol profesional específicamente, es ganar. Y ganar mediante la consecución del mantenimiento del mejor nivel de rendimiento. El fútbol, como usted lo dijo... Sí. Un micrófono abierto. Sí, hombre, que necesitamos la solidaridad de los participantes y un poquito de concentración de todos, les ruego el favor. El ejercicio va a ser muy dinámico, pero si tenemos estas interrupciones vamos a aburrirnos rápido. Es un tema de concentración, de que todos bloqueen, por favor, y que los niños se vayan a ver Plaza Sésamo. Bueno, para empezar voy a volver a mutear a todos y se desmutea nuevamente, doctor. Ok, tú me avisas cuando comencemos que el doctor Luna está hablando, hijo. Listo, doctor, puede seguir. Les decía entonces que el objetivo fundamental de la medicina deportiva en el fútbol y específicamente en el fútbol profesional es ganar. Y que se trataba de ganar mediante la consecución y el mantenimiento del mejor nivel de rendimiento. El fútbol, como usted lo dijo hace un momento, es el deporte más popular en el mundo y es la actividad más practicada. Aproximadamente 300 millones de personas, que como usted bien lo dijo hace un momento, representan aproximadamente el 4% de la población mundial. En un equipo de fútbol profesional, como sucede en nuestra liga, con 25 jugadores inscritos, se estima que cada uno de ellos va a sufrir 2 lesiones por temporada. Esto es 50 lesiones en total, lo cual significa un importante número de días perdidos en entrenamiento y competencia. Esto, sin lugar a dudas, va a tener una importante repercusión en el rendimiento individual y en el colectivo de los equipos, pudiendo llegar a dar al traste con los objetivos. Para ganar títulos, los equipos entonces necesitan mantener en el campo de juego no solo a sus mejores jugadores, sino al mayor número de ellos, en sus mejores niveles de rendimiento. La medicina y las ciencias del fútbol son dos áreas que han tenido un crecimiento exponencial en las últimas 2 décadas. Se han desarrollado subespecialidades, como usted lo dijo hace un momento, orientadas fundamentalmente a la prevención de lesiones, al monitoreo de las cargas de trabajo en tiempo real, a la recuperación postcarga de trabajo, al alto rendimiento deportivo, la precisión diagnóstica, el tratamiento y la rehabilitación de las lesiones deportivas. Además de los readaptadores, figura que recientemente aparece en nuestro medio como un entrenador más, pero que está ubicado en el departamento médico generalmente. Y obviamente en relación con el retorno a la actividad deportiva,
después del proceso de rehabilitación y readaptación del deportista. En conclusión, entonces, el médico del fútbol trabaja en el fútbol para ganar. Beto. Vamos. La cuarentena sigue, pero más flexible. Luego de que se dieran las alarmas por las situaciones en el Perú, hoy el secretario de la Armada presentó su pregunta, luego de explicar la conversación con él, calificaba con los niños a comandante de portaaviones. Frente a la crisis económica, ¿Se contagiaron todos en el portaaviones? Yo sí. ¿Por qué? No sé, está la nota de arriba. No sé. Beto, te toca hablar. Beto. Mientras aparece Beto. Eso, oigo, Pablo, oigo. ¿Querés que yo sigo? Gracias. Sí, por favor, Mario. Aló, Mario. Hay una dificultad. Ya llegó Beto. Escúchenme, por favor, hay una dificultad en el tema. Beto y todos los conferencistas, porfa, los panelistas, junto con Beto, que es el coordinador, compartamos el video para por lo menos cuando estemos hablando, pues podamos verlos a ustedes si no tenemos en el momento presentación. Pero el resto de gente sí podemos mantener inactivo nuestro micrófono y nuestra cámara. Listo, Paula. Ok, les decía, les preguntaba, ¿ahí me estás copiando, Paulita? ¿Todos me copian ahora sí? Ya te estamos viendo, porque es que lo chévere es verte, Beto. Claro, siento mucho las dificultades técnicas. Le preguntaba al doctor Luna y al doctor Cruz si por alguna razón, ¿cómo manejan la información con los medios de comunicación? ¿Qué decir? ¿Hasta cuánto decir? ¿Es mejor enfrentar, confrontar o es mejor salir corriendo y esconderse con los medios de comunicación? Doctor Luna, doctor Cruz, cuéntenos su experiencia en este tema tan importante. Hablar de deportivamente, hablar es muy fácil. Cuando uno habla como médico, uno se refiere a la parte médica normalmente, pero lo que sucede es que el periodismo es un periodismo que manipula y quiere noticias que produzcan protagonismo. Ese protagonismo lo están buscando permanentemente. Editan lo que dice el médico, lo que ellos quieren oír, lo que ellos quieren publicar. Y ese es el grave problema. Y eso no solamente sucede a nivel del deporte. Sucede si usted habla con un político, igual le va a decir, mire, a mí el periodista quiere hacer lo que él quiere. Entonces, es importante siempre que uno se dirija, ojalá, tener la evidencia, si es por medios de televisión o si es por medios de radio, que tengan el video completo de lo que uno dice. Porque si no, ellos lo editan, y la edición pueden hacer lo que quieren. Si es escrito, igual que tengan por favor la grabación, porque también lo editan. Entonces, hacen lo que ellos quieren, publican lo que ellos quieren, y eso es un grave problema. De todas formas, la información tiene que ser muy concreta, muy precisa, para evitar precisamente todas estas dificultades que pueden haber. Ya sabemos cómo hoy en día los empresarios se cubren a sus representados, que son los jugadores o los deportistas, poniéndole la palabrita que ellos utilizan, que es un deportista que tiene cierto élite desde el punto de vista que son protegidos por una ley que si uno dice una palabra más, obviamente lo pueden demandar. Entonces, uno siempre tiene que dar
los datos precisos, pero okay. El periodista siempre trata de cambiar. Gracias, Héctor Fabio. Pasemos a la siguiente, doctor Cruz. ¿Lo han presionado? ¿Lo han metido entre la espada y la pared para que un jugador sin estar calificado médicamente compita? ¿Ha autorizado usted a alguien a competir que no estaba apto? ¿Cómo maneja esa presión? Cuando un técnico, un directivo, alguien lo presiona y le dice, vea, doctor, este tipo tiene que jugar sí o sí. Concretamente, bueno, y corto. Bueno, por fortuna, fui una persona que durante el manejo de alto rendimiento, desde que estuve 7 años en el ciclismo mundial, haciendo tours de Francia, giros de Italia, vueltas de España, campeonatos del mundo, y luego en Selección Colombia y América de Cali y asesor de equipos en el exterior, pues tuve la fortuna de que siempre tuve una personalidad. Creo que silenció el doctor Cruz su micrófono. Héctor Fabio, te silenciaste. Entendemos de que... Ya, ya. Y entonces le retorno lo que estaba... siempre fui una persona que tuve muy claro mi posición como médico, muy seria mi posición, y siempre intentaron llevarme a una presión, nunca lo consiguieron porque siempre era claro, porque tenía mis diagnósticos claros y los tiempos de recuperación claros, que eso es lo que tenemos que tener el médico. El médico es, dentro del cuerpo técnico, una de las personas más importantes, porque es el que maneja el ego de toda la parte del cuerpo técnico, desde el punto de vista que el cuerpo técnico, pues obviamente, tiene unas cifras astronómicas de dinero que gana. Los jugadores, pues ni se diga. Y el, como decías tú, Germán, la parte económica del médico es la de menos, la caja menor. Pero igual, eso no implica que uno como médico, como digo, se deje llevar porque el técnico le diga a uno o lo presione, mire, tiene que hacer esto. Está muy claro, está muy claro. Discúlpame, Germán, te doy un caso patético. Cuando después de ganarnos la Copa América en el 2001, fuimos a la Copa Confederación. Y yo toda mi vida desde el ciclismo manejé control bioquímico del entrenamiento. Desde el año 86 estoy manejando control bioquímico del entrenamiento. El aparatico que tú mostrabas, yo tuve la primera generación en el equipo de ciclismo, el Reflotrón. Y terminamos uno de los partidos donde uno de los jugadores, no digo nombres, fue la figura. Cuando yo les hacía inmediatamente terminar el partido, el control bioquímico, encontré que a este jugador que fue la figura no estaba apto para el siguiente partido, que era 36 horas después. Pero el técnico lo quería poner. Pero yo le dije al técnico, no le va a dar para ponerlo porque se le lesiona. No, es que yo lo necesito. Le dije, no le da ni para medio tiempo, no le da para 4 minutos. Pues él insistió, lo colocó y se lesionó. A partir de ahí, hubo un respeto total en el sentido de que ya le hizo caso a la parte que yo manejaba, que era el control bioquímico, que lo podía orientar. Entonces, es para que ustedes vean que uno se gana esto con toda la parte real de todo lo que uno hace. Gracias, Héctor Fabio. Supremamente claro, una posición disciplinada y ortodoxa como lo has mostrado siempre en tu vida profesional. He sido un poquito más complaciente con los técnicos que me han de una manera presionado a meter un jugador que no está apto, pero te aplaudimos tu posición y la compartimos seguramente. El doctor Radice es un experto, entre otras cosas, en el tema del sexo. Fercho, cuéntanos, ¿sí se altera el rendimiento deportivo o no? ¿Por qué y para qué son las concentraciones? ¿Tienes alguna anécdota? Fer, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, ¿me escuchan? Buenas noches a todos. Fer, te escuchamos, pero no te vemos. Activa tu cámara, porfa. Está activada. Paula, se estaba oyendo. Yo lo estaba viendo. Sí, ya, perfecto, sí. Ahí sí. Perfecto, Fercho, cuéntanos.
hay una gran cantidad de estudios relacionados al rendimiento deportivo, que tiene que ver un poco con cómo afecta las largas concentraciones, cómo afectan los viajes, cómo afecta el estar separado de las actividades normales que uno no frecuentemente realiza. Y entre eso específicamente está cuánto influye o cómo influiría la actividad sexual dentro de lo que es el rendimiento deportivo. Y curiosamente, después de hacer una serie de estudios y en altos niveles de laboratorios en que se evaluaban la actividad sexual en forma normal, con parámetros psicológicos, parámetros metabólicos, con examen de sangre, respuestas físicas, actividades de rendimiento, llegaron a la conclusión, la mayoría de los estudios, de que una actividad sexual normal, regular, con 10 a 12 horas antes del evento, no afecta el rendimiento físico deportivo. Ahora, el punto está en cómo mantener, digamos, esa situación. ¿Por qué? Porque si uno toma esto que la actividad sexual es parte de la vida, como es el alimentarse, como es el dormir, tiene que mantener los mismos patrones para que no exista una sobrecarga. Entonces, para cuando uno habla de que la actividad sexual no influye, es cuando uno está tomando parámetros naturales, con pareja única, con horas de descanso en forma adecuada, sin alcohol, sin fiestas asociadas. Es decir, como parte de la vida normal. Eso es bien importante tenerlo presente porque es muy difícil de implementar en concentración. Por lo tanto, la mayoría de los equipos, en etapas largas de actividad, obvio poder estar más en abstinencia sexual y encerrado y concentrado que tener estas actividades reguladas. Percho, no hay nadie con xenofobia en el tema, pero en el chat recibí de las 140 preguntas que me han solicitado, pregunta a ustedes, casi esta se repitió 10 o 15 veces. Cuéntanos de tu experiencia, si conoces algo de la homosexualidad en el deporte. ¿Es frecuente? ¿Cómo se maneja? ¿Como médico, cuál es tu enfoque? ¿Qué hay que hacer o no hay que hacer nada? Yo creo que la opción sexual de cada una de las personas en este nivel de evolución en la sociedad ya no es tema. Yo creo que no es un patrón a considerar ni que tenga que ser manejado de forma especial o que tenga que tener un patrón específico de conducta frente a eso. Ahora, honestamente yo en actividades de parte deportiva y en el fútbol, yo conozco más traumatólogos y ortopedistas homosexuales que futbolistas homosexuales. Fantástica respuesta. Pasemos a la siguiente. Yo quiero excusarme con Dani Martínez, con el doctor Martínez, porque después de una charla que tuvimos hace un par de meses en Ecuador, me llamó mucho la atención su historia de vida. Y me he tomado la libertad de esculcar un poquito más allá, porque es una historia de vida muy similar a la de mi padre, el doctor Ochoa Uribe, jugador de fútbol profesional y estudiante de medicina simultánea. Me he tomado la libertad de invitar a este personaje. De poder participar en esta vida de Daniel, haberlo conocido como futbolista, haberlo dirigido, convertirlo en una potencia para el club que trabajaba, el Argentino Junior, y puedo afirmar con mucha firmeza que era un crack, era uno de los mejores jugadores que yo vi en esa posición. Teníamos muchas ilusiones en su futuro para el club y él en su carrera como profesional. Es quizás lo que no se puede afirmar nunca es que hubiera sucedido convirtiéndose gol y ese partido que no tengo ni recuerdo porque fue extraordinario. Pero la vida también nos dio una gran oportunidad de ver a un gran médico, la perseverancia y disciplina de Daniel para conseguir los objetivos, nos brindó la posibilidad de tener también un gran médico y un gran profesional. Es un gran ejemplo para todos por haber desarrollado esta carrera y evitar
sé cómo es él. Y un gran amigo y un gran profesor. Gracias, profesor Peckerman, por su gentileza habitual. Este es el partido que se refiere al profesor Peckerman. Esta es la final de Copa, la semifinal de Copa Libertadores. Dani es el 24. Yo le pedí excusas de esto porque esto lo he hecho sin contar con su autorización, porque él nunca ha querido hablar de esto con nadie. Es un tema muy doloroso, no solamente por haber votado este gol, sino porque después de esto se generó la lesión del ligamento cruzado anterior, la infección que tuvo, la osteotomía valguizante para corregir un deseje. Te ruego una vez más mis excusas, Dani, pero yo sí quiero escucharte y todos queremos escucharte. ¿Qué se siente perdiendo, haber perdido este gol en el último minuto para pasar a la final de la Copa? ¿Qué hubiera pasado si haces el gol? ¿Será que te mandan para Europa? ¿Será que tu carrera deportiva como médico se hubiera truncado? ¿Estás por ahí, Dani? Sí, acá estoy. Buenas noches, gracias por la invitación. Un placer de estar con amigos. Y bueno, obviamente este tema, yo te comenté que es la primera vez que ya tengo 52 años, esto pasó en el año 86, que se queda tan abierto a un público. Siempre fueron mis amigos los que han escuchado esta historia o que la pueden llegar a conocer. Y obviamente es un recuerdo lindo de mi vida, y forman parte inevitable de ella, y que están asociados obviamente a mi vida del fútbol. Llevo 25 años en la selección, y desde que tengo uso de razón jugué al fútbol, por lo tanto, mi vida ha pasado, como muchos de ustedes, junto a la redonda, y es inseparable entonces esta historia. Así que, bueno, me trae lindos recuerdos, es la parte quizás más linda. Yo tenía 19 años ahí, toda la ilusión. Y con respecto a tus preguntas, para ser bien preciso, la segunda y la tercera son difíciles de poder saber. Era otra época, los jugadores no estaban jugando en primeros equipos tan jóvenes, no había cambios tan fáciles en los equipos de primera, por eso uno se acuerda de las formaciones. Yo me acuerdo de memoria la formación de ese equipo de Argentinos Juniors, que el año anterior había jugado la final contra la Juventus, en la cual había estado también en la lista de Bonafé, pero no pude viajar a Japón porque viajaron 20. Pero esto no pasa en los últimos equipos de estos últimos años. En cambio, equipos viejos se acuerda a cualquiera de memoria porque se repetían siempre. Entonces, no había esa tendencia de que viajáramos los jóvenes a jugar a Europa tan fácil, pero uno nunca sabe. Con respecto a mi carrera, yo creo que yo ya estaba ahí en segundo año, en realidad en primer año en Argentina, ya había hecho un año entero, pero estaba ya en la facultad, entonces estaba concentrado y estudiando anatomía y creo que era biología o algo que tenía que ver con algo parecido, pero no me acuerdo bien, pero anatomía seguro, porque estaba con los libros en la concentración y en esa etapa había jugado con Barcelona de Ecuador y contra River ya en los partidos previos, porque no era como hora y de vuelta, sino que eran 3 equipos. Pero creo que me hubiera recibido igual, porque era la pasión. Yo amaba jugar al fútbol y desde chico decía que iba a ser médico, así que seguramente lo hubiera conseguido. Sin duda que no, el camino que tuve relacionado al fútbol no hubiera sido igual, porque lo negativo que trajo mi lesión también después creo que me fue muy bien y se retribuyó al entrar a la selección. Con respecto a eso, José fue el técnico que me probó en Argentinos. Yo venía de un pueblo del interior y después José, muchos años después, me llevó a la selección argentina juveniles. Eso hace 25 años, con lo cual pasa a ser una persona muy importante en todas las etapas de mi vida. Y con respecto a la sensación del último, de esos minutos, yo entré faltando 20, era la semifinal de la Copa Libertadores de América, era un partido, tercer partido de ese empate, el que ganaba y jugaba con el América de Cali. Nosotros lo habíamos ganado a River, pero perdimos en Ecuador.
y entonces estábamos en desventaja de gol. Faltando 20 minutos entré, ahí entre Videla y Borghi, me dejan mano a mano con el arquero que era Pumpido. Bueno, erré el gol, el partido fue alargue, erré el gol, erré el tiro, ¿no? Fue alargue, terminamos 0-0 y River pasa a la final por diferencia de gol. Como cualquier delantero, uno prefiere a veces jugar mal y hacer el gol, y es inevitable estar varios días sin dormir pensando en esa jugada y más siendo definitorio. Pero como dijo Beto, a mí me pasó algo que a la semana de ese partido, jugando en el torneo local en Primera División, tengo la mala suerte de sufrir la lesión ligamentaria que contó. Me operaron y tuve como buen... Era un proyecto de médico, pero hice todas las complicaciones que uno puede tener. Y entonces yo tenía 19 años, vivía solo en Buenos Aires, estudiaba medicina, y entonces fue una etapa donde ya dejé de pensar en ese gol que me erré, y pasó a ser obviamente, lamentablemente, no pude volver a jugar. Y bueno, gracias a Dios estudiaba, eso me dio fuerza, y a los 26 años me recibí de médico. Así que, bueno, una linda historia para mí, de aprendizaje, y ojalá que le sirva a muchos jóvenes. Así es, Dani, es fantástico, es una historia de vida maravillosa. El doctor Bustos no lo hemos escuchado, pero todos estamos atentos y esperando que nos cuente esa maravilla que ha hecho allá en Hidalgo, en Pachuca. ¿En qué consiste el centro de excelencia que tú manejas, que tú coordinas? ¿Qué es un centro de alta excelencia FIFA? ¿Todo el mundo tiene acceso? ¿Qué hay diferencias? ¿Cuáles son las diferencias mejor con un centro convencional? José María, ¿estás? Hola, sí, hola Beto, muy buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación a este webinar y felicidades. Efectivamente, en el Centro de Excelencia Médica que tenemos en el Club Pachuca, acabamos de cumplir 5 años, es un hospital privado, es un hospital que cuenta con todos los servicios de cirugía ambulatoria para diagnóstico, tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico, de todos los problemas de lesiones musculoesqueléticas y la rehabilitación, por supuesto. ¿Qué es lo que hace la diferencia con algún otro hospital? Pues bueno, la relación directa con el fútbol. De inicio se encuentra en un campus que está rodeado por más de una docena de canchas de fútbol, donde están las instalaciones del primer equipo, donde están las fuerzas básicas, donde tenemos el pabellón del fútbol femenino, tenemos todos los alumnos de la Universidad de Fútbol, tenemos una población alrededor de 5.000 futbolistas. Entonces, wow. esto es uno de los principales parámetros que te pide la FIFA para poder avalarte como un centro de excelencia médica. La relación es íntima con el fútbol, te pide también que tengas médicos especialistas en el tratamiento de futbolistas, que tengas un programa de prevención, que tengas también una experiencia en educación, en investigación, pues todo esto lo tenemos nosotros, hacemos congresos, hacemos cursos, y esto desde hace 5 años, yo más bien de hace 7 años que iniciamos el trámite ante la FIFA y hace 5 años que obtuvimos el aval como centro de excelencia médica y actualmente el único hospital avalado por la FIFA en México. Maravilloso, José. No puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí y preguntarte por nuestro amado Cóndor, uno de los deportistas más queridos por el pueblo colombiano, por todas sus participaciones en los equipos en que estuvo en Colombia en la selección nacional. ¿Qué fue lo que pasó realmente, José? Nosotros le hacíamos exámenes de tamizaje, de ingreso, 2-3 veces al año y nunca encontramos absolutamente nada. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues Miguel fue el portero más longevo que ha tenido Pachuca, tuvo todos los campeonatos nacionales e internacionales,
y de igual forma le hacíamos sus estudios pretemporada cada semestre, nunca identificamos nada. La última valoración médica la tuvo a medio semestre, a medio año del 2011, por el mes de junio, julio, y en septiembre tuvo una trombosis venosa en un brazo izquierdo, que por cierto me parece que habían operado una fractura de húmero. Esa trombosis fue tratada de forma inmediata, lo llevaron a un hospital a Minneapolis en Estados Unidos, mejoró, estuvo con anticoagulantes, ahí terminó su carrera ya como portero, empezó a ser el entrenador de los porteros del primer equipo y estaba muy bien. Fue ya a finales de noviembre del 2012 cuando vuelve a sufrir un problema de embolismo, pero ahora fue una tromboembolia cerebral. Se trasladó a un hospital a la Ciudad de México, estuvo algunos días en terapia intensiva y finalmente pues falleció el 4 de diciembre de 2012, secundario a esta trombosis a los 41 años de edad. Sí. Sé que para ti y para nosotros es supremamente doloroso, tenía que preguntártelo, era mi obligación, fuimos muy amigos y muy cercanos. Así es. El doctor Figueroa y el doctor Alzate, no quiero que se me escondan y quiero que me expliquen qué hacen ustedes, incluso el doctor Busto, cuando encuentran súbitamente un hallazgo incidental en cirugía como este. ¿Usted va a hacer un cruzado, va a hacer un menisco, va a hacer cualquier otra cosa distinta a esto que se encontró? Es lo que yo he llamado la lección sorpresa, que a muchos de mis colegas y amigos no les gusta el término, y es que uno se sorprende, porque esta lesión condral no estaba prevista antes de entrar a la cirugía. John Bach, full, lo resuelves, te consigues un OATS, llamas al banco, te pones una malla, o estabilizas el cartílago y sales corriendo a esconderte. ¿Qué harías? ¿O qué es lo que haces mejor? Ok. Buenas noches, gracias Beto, y gracias a la CAR por la invitación a esta excelente webinar. Definitivamente, Beto, estoy contigo. Sí encuentra uno lesiones sorpresa, o por lo menos que uno en imágenes las puede minimizar, pero cuando entra a cirugía encuentra unas lesiones bastante importantes. Yo creo que la diferencia básica es precisamente eso, la magnitud de la lesión. Dependiendo del tamaño y la profundidad de la lesión del cartílago, como en todos los pacientes convencionales, se hace el tratamiento. Si es una lesión que amerita un tratamiento de reconstrucción, bien sea con estimulación ósea, con microfractura, si es suficiente para hacer una un trasplante osteocondral o OATS, creo que es lo que se debe hacer, porque el deportista, como lo decía en tu presentación, es un ser común y corriente. Yo creo que específicamente hablando de cartílago, uno tiene que darle la mejor opción de tratamiento al paciente. Okay. Si es una lesión que no es muy profunda, es una lesión grado 2, máximo grado 3, que no es muy grande, probablemente sí la estabilice y no la toque. Sobre todo si el paciente no tenía síntomas, pero si es una lesión profunda, la trato full. Dani, ¿alguna cosa adicional? Veo que estás levantando la mano. Sí, yo obviamente estamos en una situación que yo desconozco si esto es una lesión aguda o es una lesión crónica, pero lo tomaría de todas maneras de la misma manera, entendiendo y miraría para atrás y diría, tenía síntomas, tenía signos, tenía imágenes positivas de esto, quizás no. Bueno, entonces, si no tenía dolor y es una lesión aguda y no tenía ningún signo de edema en el hueso subcondral, y la lesión no es tan extensa, no está bueno a veces hacer nanofracturas o microfracturas o lo que sea, sí haría el debridamiento del cartílago, la resección, la regularización, y haría medicina regenerativa en lo inmediato, 2 o 3 veces, plasma rico en plaquetas y algún ácido hialurónico complementario, y le haría quizás en el notch también algunas perforaciones.
Eso es lo que haría en agudo, ¿no? Si yo no lo preví y no tengo set, como no lo tengo habitualmente para un trasplante osteocondral, no tengo scaffold para hacer, y tampoco puedo hacer como está descrito en la literatura, en Madrid, cultivo de condrocitos para una segunda revisión, y tampoco tengo demasiada experiencia en la técnica de Ramón Cugat, que ha descrito de hacer un microchip con el cartílago y hacer un coágulo con plasma rico, porque no tengo la centrifugadora habitualmente. Entonces, lo hubiera resuelto de la primera manera, digamos. José María, ¿vas a apuntar algo? Beto, solo preguntarte cuál fue el motivo de la cirugía de ese paciente, cuál era el diagnóstico. Una lesión meniscal, nada importante. Eso es un hallazgo incidental. Es que tenemos un problema hoy por hoy, desde el punto de vista médico-legal, si no tenemos un consentimiento informado, juicioso, y se llega a hacer algo distinto a lo que se ha convenido, podemos tener líos. Yo quisiera preguntarte, José María, el tema del tratamiento biológico. ¿Cómo está el tema en Chile y personalmente tú? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Lo usas? ¿No lo usas? ¿Lo utilizas? ¿Qué usas? Cuéntanos tu experiencia, que es enorme. En deportistas, por supuesto. Activa el micrófono, José. Activa el micrófono, ahí. Listo. Nosotros sí usamos el plasma rico en plaquetas, principalmente en pacientes postoperados, sutura meniscal, ligamento cruzado anterior y nanofracturas o microfracturas. Lo usamos, no tenemos una evidencia científica, tenemos un alumno de maestría que está haciendo ya un trabajo con evidencia científica para ver qué tanto funciona o no. Y en algunas ocasiones, que tal vez sea de otro tema, pero sí hemos usado el condrograp, que es el cultivo de condrocitos, que tenemos la oportunidad de contar con él en México cuando son lesiones muy específicas. Okay. Pero sí usamos el PRP sin tener una evidencia científica propia. Sergio, no te me escondas. Fernando Radiche, no se me esconda. Mira estas cucarachas tan bacanas. Son al aglio, oglio y peperoncino, papá. Made in China. Cuéntanos, Fercho, en tus viajes, en toda esa parafernalia de viajes que has tenido, tan tenaces, olímpicos, mundiales, ¿cómo se maneja esto, esta cultura del jet lag, del idioma, de alimentación? ¿Fercho se durmió? No, estoy, que estaba activando el micrófono. Ok. Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta con los largos viajes, digamos. Cuando uno va de Sudamérica hacia Europa o Asia, normalmente los cambios de horario son más de 5 a 6 horas, y eso ya implica un problema en la alteración del ritmo circadiano que tiene cada una de las personas. Entonces, eso sí o sí genera, digamos, unos trastornos del sueño, fue muy importante. ¿Cómo lo manejamos nosotros en ese sentido? Normalmente uno necesita un día de adaptación por cada 2 horas de diferencia que existe a donde llega. Y eso implica que el jugador se siente con cansancio, que está con sueño, que está débil, que pierde coordinación fina. Por lo tanto, antes ya del viaje empezamos a usar dosis de melatonina bajas, que van entre 0,5 y 5 miligramos, dependiendo de la sensibilidad del jugador. Hacemos una educación muy específica a la persona, digamos, que va a viajar, en el sentido de tratar de evitar durante el viaje el uso o el consumo de café, de bebidas alcohólicas o de que tengan cafeína. Al llegar, digamos, una cena liviana para que puedan de adecuada, actividad física muy suave el día que uno llegue, y tratar de coordinarlo o relacionarnos, digamos, la hora del sueño con los niveles de luz y oscuridad, digamos. O sea, no dormir antes de tiempo ni levantarnos antes de tiempo. En 2 o 3 días podemos ir adaptándonos mejor a esas condiciones. En cuanto a la alimentación, por favor, una vez más, lleven el perrito a ver Plaza Sésamo, tengan la bondad. Fercho, vuelve a activar tu micrófono que se desactivó.
ahí lo retomo. Ahí lo retomas. Sí, del punto de vista de la alimentación, nosotros tratamos de evitar la ingesta de comidas locales, especialmente si vamos a lugares que son más exóticos. Y en la mayoría de los equipos que me toca participar, contamos con la suerte de tener un chef que va de avanzada y mantiene, digamos, los niveles de alimentación habituales que están acostumbrados los deportistas, tanto a nivel de clubes como a nivel de olímpico. En las Olimpiadas, los centros de comida, digamos, los casinos, cuentan con 7 u 8 estaciones diferentes de comidas relacionadas con cada uno de los continentes que participa, por tanto tampoco hay problema. Hay un área mediterránea, hay un área asiática, área judía, digamos, con comidas especiales, hay veganos, hay más carnívoros, por lo tanto, los deportistas lo que tienen que ir haciendo es mantener su rutina de alimentación que está designada y evaluada ya por nuestro nutricionista antes del viaje, entonces saben qué comer y en qué cantidad de comer y cómo comer. Y eso nos permite ir recuperando más rápidamente, digamos, este desfase de adaptación a este ritmo circadiano, digamos, que influye después en los rendimientos deportivos. Perfecto, Fercho, clarísimo y muy valioso para todos nosotros. Este asterisco que puse aquí es porque me han repetido esta pregunta muchas veces, sobre todo el mosco, que es extremadamente intenso, y me dijo, si el doctor Luna lo van a tener ahí, tiene que preguntarle qué fue lo que pasó en el Mundial del 94. Porque ya éramos campeones antes de comenzar el torneo. Hernán, cuéntanos sobre tu experiencia, estuviste ahí, algún comentario sobre el doctor Jorge Andrés. Estamos atentos. Yo creo que para referirnos a este tema tenemos que acércate, Papa, un poquito más a tu micrófono. Acércate al micrófono que estás muy lejos. Es un tema de edad. Estás mejor, pero es un tema de edad. Inclina la columna hacia adelante. Beto. Ahí estás mejor. Para hablar de este tema hay que hacer algunos recuerdos históricos que creo que a usted de todas formas le tocó vivirlos igualmente, aunque no estuviera en esa selección en ese momento. Esa selección tuvo como cuerpo técnico la misma selección que estuvo en las eliminatorias para Italia 90, fue el mismo cuerpo técnico que clasificó a ese seleccionado, y muchos de los jugadores que participaron en la selección de Italia igualmente estuvieron en la eliminatoria para Estados Unidos, y el mismo cuerpo técnico y el mismo grupo de jugadores en una buena cantidad de ellos. Esta eliminatoria fue la última que se llevó a cabo. Los partidos se jugaban de una vez todos en un periodo de aproximadamente 3 meses. La selección quedaba concentrada por un periodo de aproximadamente 5 o 6 meses. Por lo tanto, los resultados que se presagiaba que se iban a obtener eran buenos, dado que se logró constituir una excelente selección. Esta selección se clasificó al Mundial de USA, siendo la primera del grupo con 10 puntos por encima de Argentina, y se rubricó esa eliminatoria en el partido final en Buenos Aires, partido que la selección Colombia ganó con un resultado histórico de 5-0. No era raro entonces que se presagiara que ese equipo iba a tener en Estados Unidos un desempeño igualmente importante. De la misma manera se planificó el trabajo del año 94 con una gira que inició en Asia y en Europa y terminó en Estados Unidos. ¿Aló? Sí, Hernán, te estamos escuchando. Acércate un poco más al micrófono que perdimos otra vez tono. Todos los resultados obtenidos durante el periodo preparatorio de este grupo fueron excelentes, así que se presagiaba un excelente resultado durante su desempeño en el Mundial.
Yo creo que cada una de las personas que asistieron a esa misma eliminatoria y al Mundial deben tener seguramente un punto de vista acerca de lo sucedido, acerca de las circunstancias que rodean la situación. Desde mi óptica personal, considero que es importante destacar, en primer lugar, una logística equivocada en la escogencia del sitio de concentración. En ese sitio nos acompañaron el grueso de los hinchas que viajaron al Mundial, el grueso de los periodistas e igualmente los empresarios de fútbol igualmente estuvieron alojados en el mismo sitio de concentración de la selección. Esto dio la oportunidad a que muchas personas tuvieran acceso incluso hasta las habitaciones y las conversaciones entre jugadores y empresarios, periodistas y demás, era cosa frecuente. Aún en las habitaciones era frecuente encontrar a las personas a que hacía referencia. Igualmente se presentó una pugna entre los jugadores de inicio o de comienzo muy sano. Se trataba de una pugna por el liderazgo en un grupo deportivo importante que tenía un buen número de jugadores ya en los equipos europeos. Fue igualmente problema para el desempeño de ese equipo las ofertas económicas extra por fuera de la selección, las grandes influencias de grupos externos que no solamente ofrecieron dádivas de carácter económico, sino que también en algunas oportunidades incluso llegaron a proferir amenazas contra algunos de los integrantes del cuerpo técnico de esa selección. Pero no solamente estos fueron los elementos que introdujeron condiciones negativas, también muy frecuente en nuestro medio, el pensamiento y la influencia mágica, la hechicería, la brujería, hizo también su aparición en ese medio. Algunos personajes de esta calidad incluso intentaron hacerse a dividendos económicos a través de ofertas en relación con evitar lesiones, mejorar el rendimiento de los deportistas, y eso fue un elemento muy importante. En cuanto a la información relacionada con la muerte de nuestro inolvidable amigo Andrés Escobar, creo que es bien conocida por la mayor parte de nuestra gente y creo que no es necesario referirse mucho a este tema porque ha tenido gran difusión en los medios periodísticos y los resultados de las investigaciones pues los conocemos bien. Ok, Hernán, fantástico recuento histórico del tema del año 94 que a todos nos aflige muchísimo. Yo te iba a preguntar sobre la magia y la hechicería, ya me contestaste, pareces un brujo, o sea, me leíste antes de tiempo. Entiendo que los jugadores acuden a esta práctica con relativa frecuencia, creo que no es necesario ahondar más en el tema. Beto. Cuéntame, Fercho. Un tema, yo creo que podríamos aprovechar de discutirlo con toda esta conferencista de tan alta experiencia. Que es un tema que nos ha tocado vivir a nosotros también, que tiene que ver con el exceso de confianza de los equipos o los jugadores en un momento determinado de las competencias. Entonces, si bien pueden haber un montón de situaciones adyacentes que pueden influir en un mejor o peor rendimiento deportivo, al final nosotros dependemos de lo que hacen los jugadores en la cancha. Y depende cómo ellos enfrenten ese partido, el nivel de concentración, el nivel de motivación, en la intensidad, las cosas están cada vez tan parejas que uno no gana por la camiseta, uno no gana por presencia, uno tiene que ganar en la cancha entregando el 100 o el 120 o el 150%. Entonces, si alguno tiene alguna experiencia o alguna idea de cómo mantener esa motivación permanente en los jugadores para poder tener en instancia importante resultados positivos y que no uno pierda, digamos, esas posibilidades por ese tipo de exceso de confianza al momento de jugar. Sí, es hecho un fantástico aporte. Yo quiero confesarle a Héctor Fabio Cruz que esta foto yo no la puse, pero me han preguntado mucho
los últimos conflictos o controversias con este deportista. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿cómo detecta usted, doctor Cruz, la simulación de una lesión en un futbolista? ¿Y qué hace? ¿Cómo actúa? La simulación es una práctica frecuente para esconderse en el departamento médico. Cuando detectas que el paciente no tiene una patología real y está simulando y se está escondiendo de su responsabilidad en el departamento médico y lo detectas, ¿cómo lo manejas? Corto, claro y conciso. Bueno, es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el simulador uno sabe cuál es. Y tú que manejas equipos y lo has manejado, Germán, ya uno sabe cuál es el simulador. El jugador profesional, el jugador que está preparado, el jugador que está metido en el tema, sabe que nunca va a sacarle el cuerpo a un partido, por mayor que sea su responsabilidad. Hay jugadores que viene el partido definitivo para una Copa Libertadores, para un torneo importante, y tiene lo que nosotros llamamos en el fútbol popularmente el cagómetro, y el cagómetro en ese jugador está altísimo. Altísimo es que el tipo está muerto del susto, inmediatamente la lanza, y son muy hábiles porque utilizan al periodismo para decirle, mire, yo estoy lesionado y me van a poner a jugar lesionado, y el jugador no tiene nada. Otras situaciones que se presentan y que me preguntaron mucho es que no están a gusto con su contrato, con el técnico de turno, con situaciones administrativas, y van a refugiarse al departamento médico. Uno inmediatamente se da cuenta, Germán. Entonces, ¿por qué te lesionaste? ¿En qué momento? Y como uno, como médico de equipo, está metido 24 horas ahí, el departamento médico es lo que tú decías. No es para multiplicar y replicar los chismes ni nada de eso, sino para captar todo esto, ver las situaciones personales que tiene cada uno, peleas con su mujer, situaciones familiares. Entonces uno se da cuenta que eso va más allá de una lesión. Simplemente el problema es mental. Héctor, contanos, pero de verdad, para Dios, honestamente, con el corazón en la mano, no te quedes con nada. Contame de la pichicata, hombre. ¿Qué usaban los ciclistas? ¿Por qué ganaste tantos torneos pichicateando en Europa? ¿Cómo les metías el gol a esos manes? Bueno, fíjate, Germán, que a mí me tocó la época más tenaz desde el punto de vista desde el punto de vista de doping, sino más tenaz porque yo era un muchacho de 25 años enfrentado a toda esta situación de manejar deportistas de alto rendimiento en el deporte más duro que en ese momento y sigue existiendo, que es el ciclismo. Sin regulación de etapas, porque eran etapas de 280 con 4, 5, 10 puertos fuera de categoría. Una locura, terminando en 50 kilómetros de pavé, lo que era un Tour de Francia, un Giro de Italia, Vuelta a España, todo esto. Y obviamente yo estaba manejando todo un grupo que me pedía, bueno, nosotros necesitamos ayuda. Entonces, afortunadamente, pues teníamos esa fosfina, una cantidad de productos que nos ayudaban, teniendo en cuenta el ciclo de Krebs, a mejorar la recuperación. Y eso pues nos llevaba a que psicológicamente les ayudara. Y obviamente la parte nutricional, que no podíamos negarle, y estábamos encima de esto. Y el trabajo psicológico, que era al décimo día, todos nos querían retirar del tour. A mí me tocó el advenimiento de eritropoyetina, hormona de crecimiento y muchas otras cosas, que por el miedo mío a que algún deportista me fuera a morir, que lo hubo entre el año 89 y 91, 18 ciclistas entre belgas y holandeses murieron en pleno entrenamiento, en plena competencia muchas veces, y esto lo taparon, pero fue por abuso de la eritropoyetina. Y eso era con complejidad en su momento de directores de carrera, de todo esto. Entonces, yo por miedo y por ética y por todo, porque yo no voy a usar una sustancia que no conozco y que simplemente le va a mejorar el rendimiento,
Yo siempre fui muy claro y conciso con mis entrenadores y el cuerpo directivo y todo, y eso pues gracias a Dios me salvó de ir a tener una catástrofe en la salud de los deportistas. Oh. Pero es algo imposible de controlar, Germán, es una vaina que uno como médico tiene que ser muy puesto en su sitio, muy ubicado, para que el deportista, si sale positivo, no vengan a mirar al médico, que es una de las cosas que era muy claro cuando se colocaba cualquier medicamento, así fuera un doles que uno le diera al alma. Ok, muchas gracias, Héctor, fantástica tu apreciación. Yo creo que esto es para, son varios, no tenemos mucho tiempo, pero quiero que el doctor Radiche, el doctor Martínez, el doctor Busto, los que quieran, se pongan a hacer memoria de cuando han estado en grandes competencias o en un partido de fútbol de altísimo nivel, una Copa del Mundo, qué sé yo, y se lesiona a alguien. El entrenador lo voltea uno a mirar, a mí me ha pasado muchas veces, y es que ese jugador es el más importante de todos. Siempre pasa la misma vaina. Y siempre le dicen a uno, con el ojo rayado, que tiene que seguir en el campo y que tiene que seguir jugando. Pero hay unas condiciones adversas, hay mucha presión en ese momento. Uno está a 10.000 o 15.000 o 50.000 kilómetros fuera de su casa. No sé, han roto esa ligera y suave línea de pasar a un tratamiento no convencional. No necesitamos que nos cuenten qué locura han hecho, pero si lo han hecho. Le ha tocado Fernando, Dani, doctor Busto, volarse, pasarse por la faja, la evidencia. ¿Se han arrepentido de haber hecho algo que no había que hacer? Cuéntanos. Percho, arranca. Mira, yo creo que la evolución de la medicina del deporte aplicada, el desarrollo de la ciencia aplicada a lo que es la fisiología del ejercicio y al deporte, especialmente de alto rendimiento, ha hecho que todos crezcamos. Y eso implica que los cuerpos técnicos también han tenido un grandísimo desarrollo a nivel profesional también. Por lo tanto, en los últimos, yo diría, 10, 12 años, es muy difícil que uno tenga que tomar ese tipo de decisiones o se vea enfrentado a ese tipo de situaciones, por lo menos a mí me ha pasado, porque uno tiene la suerte de estar con cuerpos técnicos que están muy bien preparados, saben lo que implica las lesiones y lo que es el problema para el jugador en el presente y en el futuro. Y estos cuerpos técnicos en general, de altísimo nivel, prefieren tener siempre al jugador al 100% y no entrar a jugar con 10 personas y uno lesionado, por muy importante que pudiera ser. La alta competencia ya no te da ese espacio de entrar a hacer cosas de estilo Superman, digamos, porque no pueden responder aunque uno quisiera, aunque el jugador quiera hacerlo. Pero afortunadamente, mi experiencia con los cuerpos técnicos ha sido totalmente distinta. Es todo lo contrario, siempre están preocupados por la salud del jugador más que por la presión que tienen con los medios para responder frente a ciertos partidos. Fantástica reflexión. Y voy a aprovechar que estás ahí con el micrófono cerquita en un tema que es muy simpático porque todo el mundo habla de él, pero no conocen. El doctor Luna y tú creo que nos pueden ofrecer un discurso bien simpático de qué son las rotaciones. ¿Hay alguna justificación de orden médico, alguna indicación médica para hacer las famosas rotaciones de estos futbolistas? Desde el punto de vista médico, es mi pregunta. Obviamente no vamos a meternos en el terreno del profe Osorio, ni más faltaba, pero ni de las experiencias que hemos tenido con otros técnicos en este tema. No sé si Fercho arranca o Hernán, quién se tira el ruedo, pero quiero saber bien qué son las famosas rotaciones y para qué las usan. Bueno, esto también es un trabajo que tiene que ser muy bien integrado con el cuerpo técnico, digamos. Por lo tanto, para que funcione, tiene que haber una base científica asociada. Y ahí la experiencia de los preparadores físicos, el entrenador y todo el cuerpo asociado ayuda mucho en ese sentido. Como para tener una reflexión, digamos, uno sabe que cuando las altas intensidades de los partidos a nivel de competencia van provocando un déficit
a niveles de elementos fisiológicos, como tú bien mostraste en tu conferencia, en que hay una disminución de la velocidad de reacción, hay una disminución de la explosividad y potencia y fatigabilidad de la musculatura, que puede llegar hasta un 30% postpartido. Hay una serie de estudios que han demostrado que un jugador, después de una alta exigencia deportiva, por ejemplo un partido de eliminatoria o de campeonatos tipo Copa América, requiere al menos 72 horas para poder recuperar su mismo nivel físico. Y cuando uno hace las competencias, digamos, cada 3 días por 2 semanas, como son, por ejemplo, las Copa América o la Copa Confederaciones, incluso requiere 4 días. Entonces, si uno utiliza la ciencia para darle información al cuerpo técnico, que además va haciendo sus mediciones en los entrenamientos y en los partidos, con los GPS o los tipos catapult que van viendo las altas intensidades, uno puede ir viendo las respuestas físicas que van a tener o prever tener los jugadores en los siguientes partidos. Entonces, ahí está la sabiduría del cuerpo técnico y el entrenador para poder determinar si cumpliendo, por ejemplo, las primeras fases de clasificación de una Copa América, vale o no la pena seguir jugando con el equipo completo el último partido o guardar a jugadores que ya están con una edad mayor y que necesitan ese tiempo de recuperación para el partido siguiente, que es como la definición. Un ejemplo que a nosotros en Chile nos ayudó mucho y a ustedes en Colombia no fue tanto, fue lo que pasó en la última Copa América. Jugamos con el equipo, los dos primeros partidos contra Japón y Ecuador, con el equipo titular máximo. El tercer partido, que era para clasificar o para ver quién iba a quedar primero o segundo en el grupo, el profe Rueda tuvo la sabiduría y la valentía, digamos, de poder hacer los cambios específicos en los jugadores y en el equipo, manteniendo la misma exigencia y rendimiento, y pudimos enfrentar después en el partido más importante contra Colombia con el equipo recuperado al 100%. Entonces, lo de las rotaciones no es por hacer rotaciones, sino que depende mucho del nivel de desgaste que tienen ciertos jugadores en ciertos puertos, en ciertos momentos. Fernando, fantástica la explicación. Creo que nos quedó claro a todos y creo que el departamento médico también tiene que ver en esto. Mario está escondido, se durmió. Mario, ¿estás por ahí? Figueroa. Aquí estoy, Beto, ¿me oyes? Oiga, hermano, ¿cómo es posible que usted mande una atleta? ¿Cómo es posible que usted mande un atleta a unos olímpicos sin cruzado, recién operada de los meniscos? Beto, la pregunta es concreta, Mario, la pregunta es concreta, sí. y se la mandan tus compañeros. ¿Hay alguna toma de decisiones distinta cuando es un deportista olímpico versus un futbolista? Cuéntanos tu experiencia, sobre todo con esta niña. Beto, yo creo, y eso tiene relación con la pregunta de la cirugía sorpresa también, yo creo que realmente el que tiene que decidir, el que decide qué se tiene que hacer, previo el médico que lo ha evaluado y le ha explicado sus posibilidades, le ha explicado las pros y los contras, es la persona dueña de la rodilla o del hombro o de lo que sea, es el atleta, ¿cierto? Tú vas a decirle qué pasa si se hace alguna, si tiene alguna solución, qué complicaciones tiene, qué pronóstico tiene, y el atleta junto con sus padres, con su entrenador, bueno, con todas las personas alrededor, son los que tienen que tomar la decisión. Esto te lo digo, Jacqueline es una persona muy importante, los atletas olímpicos tienen una cosa diferente a los futbolistas y es que ellos hacen un ciclo olímpico. El ciclo olímpico son 4 años, Beto, y entonces ellos se preparan, no son profesionales como los futbolistas que ganan un dinero grande, y estos muchachos se han preparado 4 años para ir a competir y poner, tener posibilidades de mejorar, no solo la gloria, sino su vida. Jacqueline en sus primeras olimpiadas, una muchacha buena, había quedado campeona panamericana, medalla de oro en Brasil, faltando 5 meses para las olimpiadas, tuvo una lesión del cruzado anterior y los meniscos. Llegó, pues, la llevaron a mi consultorio, llegó llorando, yo la revisé, tomamos todos los exámenes y le dije, Jacqueline, hay que operarte del cruzado anterior, pero si te operamos no puedes ir a competir porque no vas a dar el tiempo, no vas a recuperarte. Entonces,
ella llorando con su familia, con todo, me dijo, doctor, pero yo tengo que ir, mire, me he preparado 4 años. Le dije, hay una opción, o sea, podemos operarte los meniscos. Afortunadamente eran unas lesiones pequeñas. No podemos suturarlos porque la sutura también implicaría una cosa. Habría que remodelar. Las consecuencias a un futuro serían, vas a desarrollar una artrosis muy probablemente, vas a poder tener una serie de condiciones, ¿cierto?, adversas. Y ella dijo, no, yo tengo que ir. Entonces le dije, bueno, si tú quieres, le hablé de los pros y los contras, si tú quieres, vas a seguir una rehabilitación, ¿cómo nosotros se vamos a decir? Nosotros, tú, la primera pelea va a ser en las Olimpiadas. La primera pelea de las Olimpiadas era su primera pelea y puede ser que la ganes o puede ser que te hagas una lesión peor de cartílago y todo. Ella aceptó el reto, afortunadamente quedó medalla de bronce, terminó las Olimpiadas, vino y ganó su medalla de bronce, volvió y la operamos, le hicimos su cruzado y posteriormente a los 4 años tuvimos que operarle el otro cruzado. Una victoria. Realmente sí, Beto, lo que yo te decía, el paciente y en cuanto al menisco, que yo estaba que hablaba, pero no me dejaron, Beto, el que tiene que decidir es el paciente. ¿Por qué? Depende de la edad, depende, mira, por ejemplo, una lesión meniscal con esa lesión condral en un jugador de 35 años que está en su final de su carrera, que lo vas a parar al hacerle una, es diferente, hacerle una microperforación, es que sabemos que a los 5 años el resultado es más o menos bueno, ¿cierto? Le va a aguantar, después de los 5 años es que comienza a dañarte el pronóstico de las microperforaciones. Entonces, pero la rehabilitación va a ser muy diferente si le haces microperforaciones a si le haces un injerto osteocondral o un cultivo de condrocitos, ¿cierto? Entonces, el paciente tiene que saberlo. Él es el que tiene que decidir, tiene las condiciones. En los 90, yo en Estados Unidos, yo entraba a cirugía allá y veía que a veces ellos tenían una lesión meniscal y de pronto encontraban el cruzado y no lo hacían. Hacían solo el menisco. Entonces yo decía, uy, esto más es tan bruto y tan faltado de corazón, ¿sí me entendés? ¿Cómo ya lo tienen anestesiado? ¿Cómo no le van a hacer eso? Pero realmente después comprendí, ellos tienen el problema que nosotros estamos teniendo ahora. En ese tiempo ellos no podían hacer el cruzado, porque si ese paciente le pasaba algo, si hacía una artrofibrosis, o mismo que no hiciera nada, pero tuviera un abogado cerca, muy probablemente los iban a demandar, Beto. Así es. Iban a tener una serie de problemas. Entonces, eso no es tan fácil, la cirugía sorpresa, ir a hacerle, no, que sí, la condición de uno. Yo tengo otro ejemplo que te dije. A veces uno con estos muchachos, siempre tratamos de suturar los meniscos y siempre si son jóvenes, peor. Pero te contaba una historia de un muchacho que era una estrella en el momento. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora sí, te lo voy a mostrar. Ahora te lo voy a mostrar para que tú lideres el tema del menisco, que es de verdad un dolor de cabeza. Listo, dale. Lo que viene, terminando Mario Salsati, hombre, yo no le pregunto a Dani esto porque me lo contó en Ecuador en una cena que tuvimos en la casa de nuestro anfitrión. Cuéntenme ustedes, John Byron. John, cuéntame, John Byron, que es tan brusco a veces. ¿Cómo manejas esto en un atleta? No hablemos de este fantástico deportista, pero es que todos los días vemos muchachos jóvenes con varos primarios, constitucionales, sintomáticos, con ruptura del menisco. ¿Caben las osteotomías? ¿Usted se le mide a hacerle una osteotomía a un futbolista en plena actividad deportiva? ¿O será que lo dejamos para dopo, cuando ya se haya retirado? Y la segunda pregunta al doctor Alzate es si la falla del cruzado anterior fue por un deseje mal atendido, se la hace. John, ¿te dormiste o estás ahí? Estás posturno, ¿no? Jomba, no tienes audio, activa tu micrófono. Tienes que activar el micrófono. Hola, Beto, no, aquí estoy. No se esconda, papi, no se esconda, pues. Yo sabía que me tenías esa pregunta, sabía que me la tenías guardada, pero Beto, vea, yo creo una cosa muy importante. Afortunadamente, los pacientes con mala alineación, los futbolistas con mala alineación, y con estados como el que mostraste en la radiografía de artrosis, ya generalmente están muy cercanos al final de su carrera. No es frecuente verlo en pacientes realmente jóvenes, diría yo, pacientes por debajo de los 25 años, excepto que esté asociado
a que tengan una lesiones previas graves de cartílago, de ligamento, de esas cosas. Yo creo que los futbolistas activos jóvenes, diría uno jóvenes menores de 27, 28 años, es raro en realidad, excepto que previamente tuvieron una lesión que hubiera generado una artrosis como la que mostraste, esa condición, es raro. Yo creo que en un futbolista activo joven, una osteotomía es una cirugía que podría condicionar el futuro de la carrera del deportista. Entonces, si el paciente solamente tiene un deseje como primario, es, o sea, un varo primario, sin ninguna otra condición adicional grave, incluso la condición adicional grave, con una lesión ligamentaria lateral, con una lesión ligamentaria cruzada posterior, que independiente de que esté mal alineado o no, probablemente también va a condicionar el futuro de la carrera del deportista. Creo que es raro encontrar esa situación. Entonces yo creería que los futbolistas jóvenes, las osteotomías hay que reservarlas para casos muy raros. Una inestabilidad y que esté crónico. Mientras tanto, uno debe resolver lo agudo. De hecho, la indicación en la literatura no es todo varo que tenga el cruzado roto, hay que alinearlo, ¿no? Si solamente tiene el cruzado anterior roto, probablemente se lo en ese momento. Pero si el paciente está terminado su carrera o está al final de su carrera, yo creo que la osteotomía sabe normalmente. Perfecto, estamos de acuerdo. Pacientes, élites de pacientes, ojo, y yo creo que es una diferencia que hay que hacer, porque hay deportistas de alto rendimiento no profesionales que no viven de eso y que probablemente es un grupo que probablemente es más frecuente de lo que nosotros creemos. En esos pacientes, y ahí sí tengo experiencia con osteotomías en, digamos, deportistas de alto rendimiento no competitivo ni que vivan de eso, con osteotomías cuando están indicadas, que logran retornar a su nivel, logran retornar a su deporte, probablemente no al mismo nivel de lesión, pero sí logran hacerlo. Ok, perfecto, está clarísimo. Está clarísimo. Yo quiero que... Beto, quiero que me excusen un segundo, sé que todos quieren hablar del tema, yo también quisiera, se me hace agua la boca. Estoy de acuerdo con John hasta cierta parte, después hablaremos en algún momento lo que yo pienso del tema. Yo, por ejemplo, tengo un no rotundo a la osteotomía, pero bueno, mire, este es un chicharrón, esto es un dolor de cabeza, es lo que Mario se me quería adelantar, y esto es de verdad el día a día para nosotros. Este es un muchacho de 26 años, jugador de fútbol profesional, altísimo nivel, se está terminando la temporada, lograron pasar a la final. O sea, lograron pasar al octagonal final, digamos. Hace 3 meses comienza a doler la rodilla, hinchársele. Antes no se quejaba de nada. Clínicamente es una ruptura del menisco lateral. Quiero que miren muy bien esto. Aquí está el peroné. Para que no me hablen del menisco medial. Es el menisco lateral. Su rendimiento deportivo ha disminuido mucho. El pelado ya no está con tanta intensidad, con tanta lucha. El pelado no anda bien. Y el entrenador considera que ese es el más importante de su equipo. Usted le hace la resonancia, le hace sus pruebas y encuentra una lesión en clivaje, degenerativa, un poquito de radial, y comienza a aparecer allí casi que un quiste parameniscal. Oye, hermano, sabiendo los efectos devastadores de abandonar el compartimiento lateral con un menisco roto, John va... Mario, que está que se tira por la ventana ahí, que quiere hablar, ¿lo hace ya? ¿Lo opera de una o espera que termine la temporada? Cuéntanos, Mario. Abre el micrófono, papá, abre el micrófono. Sí, Beto, caso difícil por el lado, y ese es el veneno, puede ser el lado lateral o el medial, ¿cierto? El lado lateral, o sea, realmente tiene más mal pronóstico en cuanto a generar un proceso de artrosis, ¿cierto? Precoz en esa articulación, ¿cierto? Pero realmente te vuelvo a hablar del que el paciente es el que tiene que definir, ¿cierto? Junto con el médico, junto con el entrenador, junto con todas las personas alrededor, los pros y los contras de eso. Yo te llevaba a eso una vez estábamos en un congreso iberoamericano en Madrid, estábamos recordando al doctor Navia, que fuimos a dar unas conferencias allá o presentar unos trabajos,
Y había una pregunta. Había un muchacho joven, futbolista, ¿cierto? Español, con una buena trayectoria, joven, tenía posiblemente un contrato por fuera. El papá había sido futbolista, le habían hecho una meniscectomía y tenía una artrosis, iba a terminar en una prótesis, tenía una artrosis severa. Entonces, el papá le decía al médico, ¿cierto?, del equipo, que por favor, cuando lo operara, le hiciera una remodelación meniscal, que él sabía que iba a terminar en una artrosis, pero que si no se la hacía, posiblemente iba a truncar la carrera del muchacho, entre comillas, no sé, y que él prefería que tuviera una carrera deportiva buena, que con eso iba a ganar la plata suficiente para tener la prótesis, ¿cierto? O sea, es una cosa muy difícil, ¿cierto? Es una decisión complicada. Yo creo que como médico tú tienes que explicarle los pros, los contras, ser muy claro al paciente, a su familia, al entrenador, ¿cierto? Y dependiendo de eso, que él tome la decisión, ¿cierto? Yomba, no arriesgarte. Yomba, ¿qué piensa? ¿Yomba piensa como Mario o eres más agresivo en la toma de decisiones o permites que los demás tomen la decisión como la familia y el paciente? ¿Qué piensas, Yomba? Yo creo que es muy importante lo que está diciendo Mario, de que el consentimiento informado tiene que tener claro. Pero definitivamente usted es el que sabe de eso. Y generalmente hay un montón de condiciones que pueden nublar la decisión si solo se le deja al deportista, al empresario, al entrenador, las cosas. Que creo que es difícil llegar a ese consenso. Obviamente Mari tiene mucho más experiencia con deportistas de élite, olímpico, esas cosas, pero es difícil, uno tiene que tratar de tomar una decisión. En ese caso específico, yo el ejemplo que siempre hago es el siguiente, Beto. Si en vez de tener la lesión de ese menisco lateral, ese paciente que ya bajó su rendimiento deportivo, que no está igual, así sea una figura, si en vez de tener una lesión del menisco lateral, tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior, el tratamiento es distinto. Esa es una lesión muy difícil, porque definitivamente es una lesión de mal pronóstico para lo que usted le haga, bien sea que la remodele, o bien sea que le trate de hacer un salvamento meniscal. En los deportistas, por lo menos, y esto puede ser una posición un poquito impopular, y sobre todo en el medio, pero es mi posición. Yo creo que uno tiene que, en ese caso que hay de tan difícil decisión, valerse de lo que uno pueda tener en la evidencia, lo que pueda encontrar en la evidencia, no solamente en la experiencia, que es muy útil y obviamente hay que hacerlo. Si es un paciente joven, yo el ejemplo que les pongo es lo siguiente. Ese paciente probablemente remodelado, rápidamente vuelva a retornar al deporte, probablemente ese tipo de lesión quede con algo de síntomas, pero va a lograrlo. Pero si uno logra salvar ese menisco, probablemente ese paciente va a tener una carrera más larga. Y los poquitos, entiéndame lo que quiero decir, los poquitos pesos que se puede ganar por retornar rápido, puede que si alarga su carrera deportiva con el valor de compartimiento lateral, lo recupere en el futuro. Entonces ahí les pongo el ejemplo. ¿Usted qué prefiere? ¿Jugar rápido y corto tiempo de su vida deportiva? ¿O hacer un tratamiento convencional y tener una carrera deportiva larga que va a sufrir todas las otras cosas? Yo tengo un concepto claro de esto. Yo creo que los deportistas en ese sentido son distintos. Ellos para rehabilitarse son fundamentales. Que sobre todo en los jóvenes, para mí son pacientes menores de 25 años, van a tener tiempo de volver a ser figuras si en realidad tienen madera para eso. Creo que ese es el deber ser en este tipo de lesiones. Esa lesión, como están mostrando, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera tratado de salvar el compartimento lateral con todo lo que Mario dijo, con todo el consentimiento informado para él, el técnico, el empresario, todo el mundo. Sepan cuáles son los escenarios, pero probablemente yo le recomiende lo que creo que es mejor para el paciente. Perfecto, más claro imposible. Hombre, yo les recomiendo como una reflexión, siempre tener un testigo en la conversación con la familia y con el jugador. Los jugadores se tuercen muy fácilmente por los empresarios y luego dicen que uno dijo una cosa o la otra. Yo desde hace muchos años... asociado o producto de la gran y larga experiencia de mi padre en el fútbol, me dijo, nunca jamás hable solo con un futbolista, siempre tenga un testigo, para que no se distorsione y no le echen la culpa a usted. Cuéntame. Un último apunte con relación a eso, y eso lo hemos oído, y es una frase que es muy real y muy profunda, y es, el fútbol, y más el actual, es de los aliviados, de los sanos. Así es. Quiero que todos se concentren en este ejercicio.
es un ejercicio, es una pregunta que nos quedó faltando en la SLART, en el consenso del ligamento cruzado anterior. Incluso quisiera que los que están en el chat también la contestaran. Voy a ser muy rápido. Concéntrese, póngase águila, tómese el whiskacho rápido porque voy a ir rápido a toda. Este paciente tiene 29 años, lo operaron hace 2 años, una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Actualmente, o 2 años después del evento, estaba con dolor, con efusión, una franca inestabilidad, bloqueos episódicos, una limitación funcional y deportiva importante, colocaron un sistema de fijación a distancia, nada dramático, nada especial de las radiografías. La resonancia, no hay dilatación severa de los túneles, posiblemente un injerto muy verticalizado. Pienso que esta imagen es una desatención del menisco lateral, del cuerno posterior del menisco externo. Creo que no fue atendida en su momento y pudo haber sido una de las causas de la falla. Es un paciente con una lesión del menisco externo, les insisto, una insuficiencia ya con edema subcondral, femorotibial externo, una ausencia absoluta y total del injerto. O sea, una reverenda cagada. Este es el examen bajo anestesia, ahí estamos en la jugada, un Lachman francamente positivo, un pivot que es explosivo. De pronto, para los jóvenes, el cajón anterior en rotación interna muy valioso para ver la competencia o no de la esquina anterolateral y tomar la decisión ya con un examen bajo anestesia. Nada dramático, nada especial. La situación es que falló por cualquier causa, digamos que es de orden técnico la falla. Hay una insuficiencia del menisco lateral. Acuérdense que tiene 29 años el futbolista profesional. Franca inestabilidad, dolor severo. Dentro de las múltiples estrategias escogimos hacer una revisión en un solo tiempo, en un primer tiempo. Decidimos tomar el HQ, que le hemos cogido mucho cariño porque es muy generoso en su tamaño, en su volumen, en su colágeno. Decidimos salvar el menisco como diera lugar y también hicimos, dentro de la estrategia diseñamos la posibilidad de hacer una reconstrucción anatómica anterolateral. Parecido al anterior, no me voy a parar aquí. Definitivamente salvamos el menisco, sacamos un HQ bastante bacano, pedimos un injerto de peronero, hicimos una reconstrucción anterolateral doble, abajo, arriba, la devolvimos. El paciente quedó sin chicanear, sin hablar paja, bacanísimo. Ya han pasado 14 meses, el paciente está en trabajos de campo, ya está listo para arrancar, ya pasó esa fase de candela, esa fase difícil de lo que es el alta médica, el retorno deportivo. Como dicen en el Valle, está volando, está para las que sean. Pero tengo un problema, no tengo cupo, no lo puedo recibir, o sea, no lo puedo dejar porque tengo todos los pelados están ahí hace rato y yo me quiero quedar con él, pero no puedo. Entonces, doctor Radiche, tenga la bondad, su merced, que es tan lindo y tan generoso. ¿Me lo recibe allá en la Universidad de Chile? A pesar de que debe haber quedado muy bien operado y muy bien funcionalmente, yo no lo recibiría. Mucho ya tiene 14 meses sin fútbol, está más allá de los 30 años, y si usted no lo quiere es por algo. Doctor Busto, se me perdió, se me escondió. Hola. Me lo recibe Pachuca, mira, es un bacán, está listo, está rico, rico, rico para la parrilla. Ya está listo. Solo por el antecedente que lo operó Beto Ochoa lo pudiéramos recibir. Pero de ahí fuera la edad, el tiempo sin jugar y ya una revisión del ligamento cruzado anterior, va a ser muy difícil que obtenga un buen rendimiento o que sea, incluso, aunque se escuche mal, un buen negocio para el equipo. No, estoy jodido. Bueno, Dani, su merced que es más generoso que estos manes. Daniel Martínez, ¿me lo recibes allá en Argentinos Juniors? No, porque una de las condiciones que uno a veces sugiere, más allá del estado actual que ve la rodilla, es
qué es lo que pasó en los últimos 12 meses habitualmente. Y el antecedente es peligroso para que el club, o que uno ponga el sello para que el club compre un jugador de estas características. Lo lamento, Beto. Estoy en la inmunda. Betico, yo se lo recibo. Yo tengo una puerta abierta, y es que yo le he recibido a Nacional mucho patitorcido. Y les he salvado el cuello muchas veces a Luna y al Sate. Incluso me mandaron hace poco un Aquiles roto. Estaba en la mitad roto y se terminó de romper acá. Me imagino que por cortesía, elegancia y solidaridad, Nacional me lo recibiría. ¿El doctor Luna se fue o está ahí? Beto, alguien dijo que te lo recibía, pero no. Sí, es Harold. Harold Lozada, porque es que en el Cali reciben todo eso. Ahora le voy a contestar a Jarito. Pero mi pregunta al doctor Luna. ¿Luna está o se fue? Bueno, Jomba. Prende el micrófono, papá. Prende el micrófono. Hola, Beto. No, si vos lo operaste, debe estar muy bien y todo, pero yo te recomendaría que te quedaras con él. Debe ser muy buen jugador. ¿Por qué no lo recuperas? Oiga este. Mucho fariseo. Y cuando es de allá para acá, sí es más fácil, ¿no? Bueno, mire, definitivamente para la gente joven, traten de hacer el ligamento cruzado anterior primario lo mejor posible. Atiendan todas las patologías que se deben atender en la cirugía primaria. Yo no tengo ninguna duda, y es doloroso para todos, que una revisión del ligamento cruzado anterior, sin duda ninguna, es el final de la carrera. No saben cómo les agradezco su paciencia. No sé si su señoría, su excelencia, la doctora Paula, el doctor Ginás, nuestro presidente, quieran que sigamos o terminamos, dejamos abiertos los micrófonos. Van a haber preguntas de los participantes. Paula, te escucho. Tenemos 10 minutos más. No sé, Paulo, si quieres de pronto hacer algunas preguntas o si los miembros también, o los que están haciendo en el chat, algunas preguntas que podamos aprovechar aún a los panelistas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Con quién hablo? Con Carlos Restrepo, médico de la América. ¡Ah, hola, príncipe! ¿Cómo va todo? Rápido. Bien, bien, gracias a Dios. ¿A quién le vas a preguntar, hijo? No me pregunte a mí un culo. ¿A quién le vas a preguntar? No, Pablo. Muy buenas noches, mis profesores. Primero, no es darles las gracias y por hacer la invitación. He disfrutado mucho este webinar. Ha sido realmente muy enriquecedor. Para hacer la pregunta, me gustaría saber si de pronto hay alguien, algún invitado que sea como director técnico o algo así, para de pronto hacerle la pregunta a él. No sé si habrá alguno en el chat. Sí, está el profesor Velasco. Lo vi al profesor Velasco de Chile. El profesor Peckerman. No sé si todavía esté con nosotros. Está Eduardo, el profe Rueda está, y está Eduardo. El profesor Reinaldo Rueda está también. Rey está, Reinaldo está. Sí, Rey, un abrazo maravilla. Grande para el profe. Está Eduardito también. Pueden prender, por favor, profe Rueda, tenga la bondad de caridad y de limosna, puede prender el audio y el video para que el doctor Restrepo pueda compartir contigo su pregunta. Sí, o Velasco. ¿Me escuchan bien? Perfecto, hijo. Ah, bueno, listo. No, es una pregunta muy clara. Acá, pues, se ha hablado desde el punto de vista médico, pero le gustaría a uno, desde la experiencia que han tenido los diversos directores técnicos en sus trayectorias, ¿cómo han sido la experiencia en cuanto al retorno deportivo de diferentes deportistas? Si de pronto alguna vez por la necesidad o por la fase en que se encuentra el torneo, ellos han requerido de una forma u otra, han tenido la necesidad de presionar, bien sea para bien o para mal, el retorno deportivo de un deportista. No sé qué tan dura sea la pregunta, pero es una inquietud que a mí me gustaría que de pronto pudieran resolver y nos compartieran sus experiencias frente a este. Voy a sintetizarte, Carlitos. El técnico, el preparador físico, presiona al médico para que ponga más rápidamente un deportista a competir sin haber cumplido los tiempos biológicos de Dios. Esa es tu pregunta, ¿cierto? ¿Está el profe Rueda? Sí, señor. Está el profe Rueda, el profesor Velasco, el profesor Peckerman, que estaba con nosotros hasta hace un rato, o ya se fueron. Hola, buenas noches. Prende la cámara, papá. Buenas noches, profe Rueda. Saludos, gusto saludarlo.
Igualmente, un saludo, profe, para todos y felicitaciones por esta dinámica y muchas gracias por la invitación a participar y a seguir aprendiendo. Bueno, respecto a la pregunta del doctor Restrepo, considero que ya el doctor Radice en un momento atrás lo dijo, ¿no? Que en los últimos años, con toda la evolución que ha habido en la parte biomédica y en la formación de nosotros los entrenadores y todos los cuerpos técnicos, casi que esa situación no se da. No se da por el respeto a cada una de las especialidades, a cada uno de los espacios y más por el conocimiento que uno afortunadamente en la formación ha tenido, tanto de lo que es la parte de medicina deportiva como la parte de ortopedia y traumatología, y por eso las buenas relaciones y el respeto a las decisiones profesionales que los cuerpos médicos toman en cuanto a lo que es el retorno a competencia de algún jugador. Perfecto, profe, fantástico, estamos claros, todos trabajamos de manera proactiva para buscar el resultado. El objetivo de la medicina del fútbol, la medicina del deporte, es ganar. Ganar no es todo, es lo único, es una de las siglas o bandera de mi padre. ¿Alguna otra, su señoría, su excelencia, el doctor Ginás, creo que iba a preguntar algo? No, Beto. Quería, en nombre de ACAR, dar las gracias a un grupo maravilloso de gente que nos ha dado una visión completamente diferente de lo que es la medicina. Ahorita que estuvimos con el doctor Andy William en Londres, pudimos dar cuenta del abismo tan enorme que hay entre tratar pacientes de alto rendimiento y aquellos que no lo son. Quiero agradecer por la generosidad y por la paciencia del gran José María de México, de Fernando Radice en Chile, del profesor Armando Daniel Martínez, que he tenido la oportunidad de conocerlo hasta hoy, pero sobre todo a nuestro talento nacional, a Yomba, al profesor Cruz, Héctor Fabio, al profesor Hernán Luna, al doctor Mario Figueroa, y hoy ha salido al ruedo el único ortopedista que ya tiene una nueva profesión, que es Beto, como periodista, y lo ha hecho de una manera fantástica. Quiero felicitarlo y quiero desearle lo mejor en su nueva carrera, así que estaremos pendientes de sus progresos en esta nueva incursión. Muchísimas Beto, muchas gracias. Beto, a todos nuestros invitados, a nuestro panel, y los esperamos en el próximo webinar. Siempre terminamos con esta frase que será insignia de nuestra asociación, porque ACAR es para nuestros socios. ACAR, bien hecho. Así que nos vemos en el próximo webinar y han sido 2 horas realmente maravillosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a todos. Su paciencia, su generosidad de acompañarnos durante todo este tiempo. Tuvimos una participación muy alta, muy grande. Casi que los mismos hinchas que van a ver a Palma Seca estuvieron hoy con nosotros. Fuerte abrazo. El doctor Lozada está que se habla, pero no le den papaya porque nos va a enredar. No, un saludo especial. Ya le he agradecido por la invitación. Lo único referente al jugador que mencionaste, te lo recibimos acá en el Atlético Fútbol Club y con el sueldo mínimo. Ah, en el Atlético sí, claro, en el Atlético sí. Para allá lo mando el lunes. Claro que sí, un abrazo. Okay. Muchas gracias a todo el equipo técnico que ha sido posible, que ha hecho posible buenas este noches, webinar. Gracias. Y a todos, la junta directiva de ACAR, en especial a Paula, que está al frente de estos webinares. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche y por favor cuídense en esta nueva cuarentena. Un saludo. Gracias, un abrazo. Gracias a todos. Gracias a todos desde México. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un honor. Un abrazo. Gran José María y Fernando, Daniel, todos. Un placer. Gracias, gracias hermano, gracias. Chao Daniel, Fernando. Felicidades. Un gusto, un abrazo. Gracias a todos. Mosco no está por ahí, Mosco no apareció. Sí. No, pero yo guardando silencio, Beto. Pero, Yomba, estás enfermo, papi. Yomba, ¿estás ahí?
Aquí estoy, aquí estoy. Mira, ven. Esto, ¿alcanzaba a ver esto o no? Ya lo pararon. No, pon claro. En pantalla, pon compartir. Poner compartir. No, puedes, es que lo tengo solo en el celular y no me lo dejó. Entonces voltealo y ponlo al frente del video del celular. ¡Y hombre! Pero no es sexo, no es sexo, Mario. No, pero espérate un momento. Que no vaya a ser ahí sexo, está, porque esa es Mario. No, Mario, si es sexo, sí. ¿Me estás viendo ahí o no? No, te estoy viendo a vos, pero no la pantalla, a vos sí, al celular no. No. Ahí.